Me avisan cuando empiezo a compartir. Muy buenos días, les damos la bienvenida a este segundo día de encuentro de nuestras primeras jornadas internacionales de traducción e interpretación. Nos acompañan hoy los dos presentadores para esta mesa, Jorge Daniel Milazzo y Zaide Saleh Ebrahimi, dos destacados especialistas en sus áreas de trabajo. Así que les agradecemos mucho la presencia hoy acá. Bueno, primero vamos a escuchar sus ponencias y luego haremos una ronda de preguntas, así que le pedimos a la audiencia que mientras se desarrollan las ponencias, vayan escribiendo las preguntas en el chat, así nosotras después las transmitimos con Jennifer a los dos presentadores. Vamos a dar una muy breve información sobre cada uno de ellos por el tiempo, pero los invitamos también a que vayan a ver sus biodatas a la página de las jornadas. Bueno, vamos a empezar con Jorge, que es el primer orador, Jorge Daniel Milazzo, cuya presentación se titula Interpretación simultánea remota, ¿paraíso o infierno? Bien, Jorge Milazzo es traductor literario y técnico científico, traductor público e intérprete de conferencias, traductor externo de la CEPAL, dicta práctica de la interpretación 1 y 2 en KS, y como intérprete, su combinación lingüística es español A, inglés B y francés C. Bien, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y te damos la palabra. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Espero que estén viendo la presentación ya. Es raro aparecer en cámara como intérprete, porque como intérprete haciendo simultánea remota estamos siempre con la cámara apagada. Pero bueno, bienvenidos a la charla. Vamos a ver un poco hoy de qué se trata esto de la interpretación simultánea remota. No va a ser una charla de índole académica, sino más bien informativa, porque sé que entre el auditorio hay gente que a lo mejor es intérprete, muchos traductores que no necesariamente saben qué es la interpretación y menos la interpretación remota, y sé que hay muchos docentes. Entonces, bueno, acometamos de lleno la presentación. Esto de la interpretación remota, en realidad, no es algo nuevo totalmente, para nada. No es que el coronavirus vino con la interpretación remota. Esto de interpretar desde otro lugar, que no es el evento, sino que es algo que ya había empezado a estar levemente en boga por un tema de desarrollo tecnológico que permite la comunicación a la distancia. Desde hace tiempo incluso existe la interpretación remota, y la simultánea remota en ciertas formas nos pasaba como cuando teníamos a lo mejor acá en Buenos Aires, donde estoy yo ahora, un evento en un hotel grande, cientos de participantes, y uno de los oradores no podía viajar, no le daban la visa, tenía un problema familiar, y terminaba dando la charla desde su propia empresa, su propia casa, y a lo mejor en un evento que era de 3 días totalmente presencial, alguien hablaba a la distancia. Nos llegaba el video, los intérpretes nos quejábamos del ruido, de la conexión, que no, era el infierno normalmente. Y no nos gusta a los intérpretes en general eso. Pero ¿qué pasa? La tecnología siguió avanzando. Incluso después, con el desarrollo de algunos programas, espero no hacer publicidad, como Skype, se daban estas reuniones en las que había un intérprete y hacíamos consecutiva. Hablaba el extranjero desde donde estuviera, Roma, París, Japón. Uno acá escuchaba sus palabras, la traducía, y íbamos como el ping-pong, y hacemos consecutiva. ¿Qué pasa? Hay un solo canal de audio, entonces va el mensaje en un idioma y vuelve en el otro. Cuando hablamos de simultánea, no lo podemos hacer, porque tendría que ir el mensaje para un lado y para el otro al mismo tiempo. Se chocarían, ¿no? Como dos vehículos. Entonces necesitamos más desarrollo tecnológico, y para poder hacer interpretación simultánea, remota, necesitamos una plataforma, un software, un programa, tecnología que nos lo permita, con dos canales como mínimo. Un canal para húngaro, digamos, y otro canal para farsi, ya que está Zaide por ahí, ¿sí? O para polaco, ruso, ucraniano, español. Entonces, necesitamos tecnología para poder hacer simultánea, que es lo que está tan en vogue, y remota. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de remota? Algunos la llaman interpretación a distancia. Pero, distancia, ¿qué queremos decir con distancia? Porque en cierta forma, cuando hacemos interpretación tradicional, presencial, siempre hay distancia.
¿Por qué? Pues yo estoy en la cabina, en la pecera, encerrado en el fondo de la sala, a un costado, oculto detrás de una cortina, si el organizador no quiere que se vea la cabina, y el orador está adelante de la sala, en el podio, ¿no? Entonces hay distancia en cierta forma. Estamos separados del orador. ¿Qué pasa? También estoy separado del auditorio quizás en algunas instancias, porque puedo tener un orador acá y quienes escuchan o quienes son los usuarios del servicio no están, como se dice ahora, colocados, es decir, en el mismo lugar, como ocurre en esta charla. ¿Qué pasa? También puede ser que el técnico, que es Fernando en este caso, nos está ayudando, esté en otro lugar. Pero van a ver en rojo en la pantalla el gran problema. Con la simultánea remota, quizás al compañero de cabina con quien tengo que compartir, no lo tengo al lado mío, si yo estoy interpretando desde mi casa. Y esto es, está en rojo, ¿por qué? Porque es el problema, es el gran problema. ¿Cómo hago para trabajar como intérprete simultáneo, remoto, con una calidad profesional, si no tengo a mi compañero de cabina para que me dé apoyo permanentemente? ¿Sí? Para hacerle un gesto y decirle, no entendí, búscame tal palabra, voy a tener un ataque de tos, tengo que salir corriendo al baño, etcétera, etcétera. Lo que pasa en la vida real de un intérprete. ¿Por qué es tan importante esto del compañero de cabina? Y ya voy a volver a esto. Porque cuando trabajamos en una cabina presencial, en los congresos tradicionales, hay una especie de apoyo mutuo permanente, desde que empieza el evento hasta que termina. Es práctica habitual que el intérprete que está, es pasivo, digamos, el que no está interpretando en ese momento, que está en sus 20 minutos de descanso, le anote al otro los números, las siglas, nombres propios, terminología nueva, alguna palabra rara que haya y que ninguno quizás sepa exactamente cómo se traduce o cómo se escribe, un neologismo. Puede suceder que el que esté activo le pida al otro que le busque algo en internet, una palabra. O incluso búsqueda en documentos, que el orador empiece a leer, ¿sí? El artículo 18 de tal convenio, este 23 de tal otro. Y quizás pretendan todos, por supuesto, que la traducción sea la oficial. Es imposible, porque hay una traducción oficial de los documentos, y salvo que uno se haya memorizado todos los convenios, convenciones, pactos, etcétera, es imposible, y hay que leer la traducción. Pero ¿cómo hacemos si no la tenemos de antemano? El compañero de cabina también nos sirve para poder asegurar la uniformidad terminológica. Tal término técnico, lo traduzco así, a lo mejor tiene dos o tres versiones posibles. Pero para no confundir a quien no se escucha, siempre conviene seguir utilizando el mismo. Pero si yo no escucho a mi compañero, no lo tengo, ¿cómo hago? O me confundo, entonces el compañero me lo sopla, ¿sí? O me lo anota. Casos de emergencia, ¿a quién no le ha pasado que está interpretando y le agarra un ataque de tos? En ese momento hay que apagar el micrófono y que el compañero tome la posta. Pedirle al compañero que le vaya a buscar agua o que le vaya a avisar al técnico que hay un problema en la consola, que está haciendo chispas, que está en cortocircuito. A mí me ha pasado que una consola me entra en cortocircuito en medio de una conferencia. Si meto la pata, cometo un error, el compañero está para avisarme. Quizás, no, eso no. Te comiste una letra, un número, te confundiste de sigla, no sé, Unión Europea, Estados Unidos. Esa, ¿qué nos pasa, no? En la vorágine de la velocidad de la interpretación. Y, sobre todo, el compañero nos sirve como parámetro, como faro de control de calidad en algún punto. ¿Sí? Si empezamos a meter la pata, nos puede decir, no, te equivocaste en esto, o cuidado con esto. Porque muchas veces sucede que el tema es técnico y a lo mejor uno tiene mucho más conocimiento que el otro. No significa que sea mejor intérprete o no, pero justo sepa muchísimo más sobre lixiviación de uranio, digamos, ¿sí? En una charla sobre minería, por ejemplo. Bien, decíamos que esto de la remota es la distancia. Entonces, para interpretar a distancia necesito tecnología. ¿Sí? No puedo desde Buenos Aires, desde Mar del Plata, empezar a gritar la interpretación y que me escuchen del otro lado del océano en Mozambique. Necesito un cable, un canal, un medio tecnológico que lleve mi voz y que traiga la del extranjero por internet. ¿Sí? Gracias a internet podemos hacerlo. Hay dos grandes, estoy generalizando, ¿sí? Esto es una charla, un pantallazo rápido. Tenemos plataformas de videoconferencia
como la que estamos usando ahora, ¿sí? Perdona que te interrumpa, la gente de YouTube nos está pidiendo si podemos compartir la pantalla, porque está en modo presentación. Estoy compartiéndola. Sí, modo presentación, eso era. La quieres con pantalla completa, ok, perfecto. Creo que está. La copita de abajo. Ahí. Ah, está genial, listo. Genial todo. Bueno. Bárbaro. Las de videoconferencia, como la que estamos usando en este momento, ¿ven el signo pesos? Esto va a ser muy práctico. ¿Sí? Son plataformas, programas generales. Y algunas de estas permiten hacer simultánea. No quiero empezar a hacer nombres para no hacer publicidad, porque ofrecen dos canales. ¿Sí? Uno para griego, uno para francés, al mismo tiempo. Por otro lado, en los últimos tiempos, y cada vez hay más y más, porque esto va a ser un gran negocio a futuro, hay más plataformas específicas para interpretación simultánea. ¿Ven el signo pesos? Son muchísimo más caras, ¿sí? Porque tienen un desarrollo especial, pero se justifica y lo amerita, porque estas plataformas nos dan una multiplicidad de canales. Entonces puedo tener las grandes conferencias multilingües, inglés, francés, español, griego, chino, japonés, ruso, árabe, al mismo tiempo. Y esto permite hacer lo que se llama relay, es decir, yo que hago inglés y francés, no entiendo chino, ¿qué hago? Escucho al intérprete que está pasando el chino al inglés y del inglés lo paso al español. En una plataforma que no nos ofrece toda esta variedad de canales, no puedo. Tendría que, estoy condenado a tener que saber todos los idiomas de la conferencia. O recurrir a soluciones muy poco prácticas que aumentan la carga cognitiva y el agotamiento del intérprete. Estar conectándome por 3-4 dispositivos distintos, con múltiples cuentas de internet, con 5 computadoras para estar escuchando, y es imposible. O, por más que fuera posible, no sé cuán es recomendable para tirárselo como idea al cliente, ¿no? Porque entonces va a querer optar por la otra versión barata y total, el agotamiento es del intérprete. Pero si el agotamiento no lleva un mal desempeño, es culpa del intérprete también, entonces. Estas plataformas específicas de interpretación permiten hacer un pase de micrófono fácil. Es decir, yo terminé mis 15, 20, 25 minutos de interpretación y mi colega, el compañero de cabina, puede tomar la palabra sin que haya ninguna interrupción, ni superposición, bache o pérdida de información. Si no tenemos esta función tecnológica, es imposible. ¿Cómo sé, si yo no escucho a mi compañero, cómo sé cuando me toca a mí empezar? ¿Sí? Tengo que ser adivino, no hay forma. O si no es buena la forma de pasar el micrófono, me dice, bueno, toma el micrófono con un gesto, a través de una cámara, con un celular. Pero si no lo estoy escuchando, ¿y qué pasa si el orador alargó la oración? Si mi compañero no le salió una palabra y tuvo que usar un circunloquio mucho más largo y lo piso, ¿sí? Estas plataformas también nos permiten pausar la interpretación sin que el original moleste a quien esté escuchando. Es decir, tengo que toser, aprieto el botón, pauso y continúo. Pero entonces el original no se le mete a quien está escuchando a mí en mi idioma, sino sería un ping-pong, inglés-español, cada vez que quiero toser. Estas plataformas también permiten tener un chat entre colegas, ¿sí? Separado del chat con el técnico y con el organizador, ¿sí? Porque si estoy haciendo remota, significa que no estoy con mi compañero físicamente en el mismo lugar. Cada uno en su casa, por ejemplo, cada uno en una oficina. El sonido, la calidad del sonido de las plataformas de interpretación es comparativamente mejor que en las plataformas comunes de videoconferencia. Y digo comparativamente porque no se compara con la calidad del sonido de las conferencias presenciales. El equipo que usan las buenas empresas de interpretación para las conferencias presenciales es muchísimo mejor. Si todo el sonido que envían las plataformas de interpretación es mejor que el de las que no son de interpretación, pero distan de ser ideales, sobre todo por el posible daño auditivo que podemos sufrir los intérpretes. Y la gran ventaja de las plataformas de interpretación es que uno puede escuchar al compañero y al orador al mismo tiempo. Entonces hago control de calidad, voy aprendiendo cómo está interpretando mi compañero algunas palabras por una cuestión de uniformidad terminológica y de control de calidad. E incluso
si veo que mete la pata con algo, puedo avisarle de alguna forma, por el chat. Es decir, no digas esto para tal palabra, decí esta, porque se puede confundir con tal otra en este tema, por ejemplo. Ahora bien, esto de la interpretación simultánea remota, yo decía que no es algo nuevo, sino que ahora entró en boga por el coronavirus. Y hay dos grandes modalidades. Puede ser desde el domicilio, ¿por qué? Porque no podemos salir, estamos confinados, ¿sí? Eso es por el coronavirus. Lo que empezó antes, y continúa en algunos lados, es hacer la interpretación remota desde un hub, es la palabra inglesa, un estudio de interpretación, digamos. En vez de un centro de traducción, un estudio de interpretación. Según AIC, la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, y según ADICA, la Asociación de Intérpretes de Conferencias de la Argentina, y según los intérpretes que hacemos esto de hacer la interpretación del domicilio es una situación lo que consideraríamos in extremis. A ver, si no queda otra, pero no queda otra realmente. No, si no queda otra porque al cliente no le conviene y no quiere pagar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene montones de problemas que uno a veces los olvida, los minimiza. Sí, primero necesito el software. Ok, lo podrá pagar el cliente. Pero ¿qué pasa si tengo un corte de luz en mi casa? ¿Voy a tener un grupo electrógeno? ¿O baterías especiales? Si se me corta internet, necesito quizás una segunda, una conexión redundante. Por otro lado, necesito computadora moderna, que soporte los programas, la velocidad. Auricular, micrófono, y no puedo usar el del celular por la calidad de sonido. ¿Pero qué pasa además si se me rompe, si se me engancha el cable durante una conferencia? Necesito dos, como mínimo. ¿Sí? Tienen que ser de calidad profesional. Sala insonorizada voy a tener en mi casa y quizás lo necesite. Vidrio doble. ¿Qué pasa con los ladridos del perro, los ruidos de los hijos, el timbre, los vecinos, el vecino que está construyendo? Todo esto se nos da en la realidad. Y sobre todo, no tengo a mi compañero. ¿Sí? Hay algunos que plantean que esto de hacer interpretación simultánea remota desde el domicilio sin el compañero no es verdaderamente interpretación de conferencias. Es interpretación, pero no de conferencias, porque no existe todo lo que nos da el compañero para tener un desempeño realmente profesional. Y todo esto nos lleva a tener una carga cognitiva mucho mayor, el estrés para el intérprete es mayor, más allá de lo que es inherente a la profesión, el agotamiento es mayor y sobreviene antes. Es más, les pasa a ustedes probablemente con las charlas o reuniones por Zoom, estas que se tienen últimamente, en que a las 2 horas tienen el cansancio que hubieran tenido en la presencial a las 4, a las 6. Los eventos ya no se están haciendo tan largos, son mucho más cortos porque la capacidad de atención cae. Imagínense la del intérprete. ¿Sí? Hay mayor dificultad de o imposibilidad a veces de ayudarse con el compañero y tampoco se puede garantizar la uniformidad terminológica. Por más que hayamos encontrado algunas formas de hacerlo, no es inherente. ¿Sí? En cambio, si estoy en un estudio de interpretación, vamos a usar también un software especial, pero probablemente el estudio va a tener grupo electrógeno, conexión a internet redundante. Está el técnico para ocuparse de todo lo técnico mientras yo me dedico solo a interpretar, no preocuparme del el chispazo que produjo un cable, el cortocircuito de la consola. Tenemos un equipamiento profesional, la sala insonorizada, quizás alfombra, ventanas con vidrio doble y sobre todo el compañero de cabina. Por más que en cierta forma queramos mantener el distanciamiento social, podemos tener un plexiglás, 2 cabinas chicas, está la posibilidad de dar un servicio de calidad por el compañero. Ahora bien, yo decía que el sonido puede presentar problemas. Por más que las plataformas den un servicio de calidad en cuanto a la calidad del sonido, sigue existiendo la posibilidad de choque acústico, los picos que se nos producen y el daño auditivo, que no es cosa menor en un intérprete. ¿Sí? Son las manos del pianista, los oídos del intérprete. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado de protegernos. Es decir, en primer lugar, usar auriculares que tengan, por un lado, protección contra shock acústico y, de paso, que tengan un micrófono con cancelación de ruido. Cosa de que si el perro está ladrando, ustedes no lo oigan. Por otro lado, la otra cara de esta moneda es que los oradores muchas veces usan equipos de mala calidad. Entonces, la calidad del sonido que recibimos es mala.
eso aumente el agotamiento de tratar de descifrar el mensaje que está transmitiendo. Quizás en un idioma que no es el suyo. Puede ser alguien que es de Vietnam y tiene que hacer la presentación en inglés, en francés, en italiano. Muchas veces usan el micrófono del celular o de la computadora, que no garantiza en absoluto calidad de sonido. El sonido llega pastoso, ¿sí? Y no se diferencian bien cada uno de los sonidos. Muchas veces hay oradores que están en el jardín, en una biblioteca pública, me ha pasado, en un bar, ¿sí? Tienen mala conexión a internet o usan Wi-Fi. O sea, la recomendación siempre es usar una conexión a internet a través de un cable, el cable de Ethernet, para garantizar mayor estabilidad, digamos, por más que la conexión no sea perfecta. ¿Sí? Y para ir redondeando, yo les decía que esto iba a ser de índole práctica, hay muchos aspectos que tienen que ver con lo económico y cómo evalúo yo cuánto le cobro al cliente, porque empieza a haber muchísimos problemas y esto nos sacó de la zona de confort o de lo habitual que era la presencial. Tenemos tres situaciones. La conferencia presencial, la tradicional, el cliente tiene que pagar desde la sala del hotel, ¿sí? Las cabinas, los auriculares, los parlantes, la pantalla, los técnicos, el pasaje de avión de quien viene desde la China, su alojamiento en ese hotel, las comidas, los viáticos, más los honorarios de intérpretes, ¿sí? Es un paquete enorme para el cliente o el organizador. Si hacemos la simultánea remota desde un estudio, un hub, desaparece mucho de esto. Solo tiene que pagar ¿qué? Y el alquiler del estudio, que incluye la plataforma, el programa técnico y los honorarios de los intérpretes. Y si yo estoy en mi casa y solo la plataforma y mis honorarios. Claro, esto no es, eso yo decía, es in extremis y no es lo ideal para mí. Claro, al cliente le reconviene, ¿o no? Por otro lado, ¿qué paga el intérprete? Si yo tengo que ir al hotel o a la sala, donde sea, y viajo, el tren, el colectivo, el taxi, quizás tenga que salir a almorzar y lo pague yo o me inviten, tengo que usar un traje, bueno, entonces el costo de vestimenta y de tintorería. Si voy al estudio, el traslado hasta el estudio, que es lo mismo que ir hasta un hotel, el almuerzo, seguro, ¿sí? Vestimenta y calzado, y no, quizás no necesite traje, me puedo ir en remera, como si estuviera en mi casa, no en pantuflas, quizás porque tenga que viajar, salvo que tenga el estudio al lado de mi casa. Pero si estoy en mi casa, en mi domicilio, mi oficina, el almuerzo es lo de menos, pero además el micrófono y el auricular profesionales, como decíamos, extra por si se me quema, se me rompe, doble conexión a internet, la PC moderna, un segundo dispositivo para poder quizás comunicarme con mi compañero de cabina si la plataforma no me lo permite. Voy a tener baterías, grupo electrógeno y además de todo esto, el riesgo de sufrir sordera de forma prematura, daño auditivo, el estrés mayor que tengo. Si se me corta la conexión, ¿el cliente qué va a decir? ¿Me va a pagar? ¿Se va a enojar? ¿Lo voy a perder? Todos estos riesgos, ¿sí? Entonces, yo les dejo para ustedes, no lo voy a destacar yo, o no voy a darles la respuesta de la pregunta que está en rojo. ¿En qué modalidad debo cobrar más? ¿Sí? Esto se los dejo, como se dice en inglés, food for thought, para que lo lleven a su casa, lo piensen y tomen una decisión que puede ser, por supuesto, personal y entrar muchos parámetros diferentes. ¿Sí? Espero que esto les haya dado un pantallazo de lo que está ocurriendo en la realidad y que se ha intensificado muchísimo con el coronavirus. Y después, si tienen algunas preguntas, bueno, tendré el placer de responderlas. Y le voy a ceder la palabra ahora nuevamente, imagino que a Analía, ¿no? Ana, acá, muchas gracias. A Jennifer, aquí, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, perfecto. Jorge, un placer escuchar esa presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar a Zaide Saleh Ebrahimi, ¿sí? Zaide es traductora pública de persa, farsi y abogada con orientación en derechos humanos. Docente en la carrera de traductor público en la Universidad CAESE. Profesora de Derecho Internacional en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y Zaide nos va a hablar sobre qué causas causan que se requiera un perito y qué causa un perito en una causa. Te escuchamos, Zaide. Bueno,
Muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a Pedro Lucchini y Gabriela González por la invitación. Y también muchas gracias a los organizadores, al grupo de Cuestión del Lenguaje. Así que, bueno, vamos a ver cómo es la función pericial acá en Argentina. Como hay participantes extranjeros, voy a explicar un poco cómo es la regulación acá en Argentina y de dónde viene, digamos, nuestra normativa, que en realidad tiene la base en nuestra Constitución Nacional. El artículo primero dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. El artículo 5 dice que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. También tenemos en el artículo 121, 122, 123, con lo cual nos permite, además de tener, digamos, los códigos de fondo, cada provincia legislar y sancionar su código de procedimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál sería la consecuencia de esto, de este sistema federal y que a su vez cada provincia pueda dictar su código de procedimiento? Lo que ocurre es que vamos a tener tres niveles, ¿sí? Para la actuación pericial va a ser tres niveles, va a ser nivel federal. Tenemos los colegios, tenemos a nivel federal, tenemos el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, después tenemos los colegios provinciales y también tenemos un ámbito que es el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora vamos a ver qué es un perito. ¿Qué es un perito para intervenir en estas causas que, bueno, que dice el título de mi ponencia? La definición de la RAE dice que experto es un experto en una materia, quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico, artístico, científico o práctico la totalidad o parte de los hechos litigiosos, pero a su vez nosotros a lo largo de nuestro ordenamiento jurídico tenemos definiciones en el Código de Procedimiento Civil, en el Código de Procedimiento Penal. En el Código de Procedimiento Civil dice ser admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales de alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. Para nosotros, en nuestros códigos, la prueba pericial es uno de los medios de prueba. Si la profesión estuviese reglamentada, el perito debe tener título habilitante de la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales debe expedirse. En caso contrario, o cuando no hubiera en el lugar del proceso, perito con título habilitante podrá ser nombrada cualquier persona con conocimiento en la materia, que en nuestro caso son los idóneos. Se llaman los idóneos, los peritos idóneos que no tienen el título oficial. De cualquier modo, y para redondear, el perito es un experto que incorpora información adicional que ayuda al juez y también vamos a venir que va a intervenir a colaborar y va a tener una participación activa respecto al juez, imputados, la víctima y las partes. Y por eso somos considerados auxiliares de la justicia. El artículo 38 de la ley 20.305 habla de la designación de oficio, ¿sí? Habla de la designación de oficio. El perito judicial es designado de oficio por el juez o tribunal y que deben estar previamente inscritos en las distintas cámaras de apelaciones en los fueros que deseen participar. Según las nuevas disposiciones de la Corte, nosotros en el año 2014-2015 tuvimos una reforma bastante importante donde se informatizó todo. Estoy hablando de la 20.305 y entonces a nivel federal, entonces hoy nos escribimos a través del sitio web del Poder Judicial de la Nación. Este nuevo sistema se llama sistema SWAMP, que es el denominado Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia.
y los tribunales y cámaras de apelaciones utilizan para la desinsaculación de los peritos y martilleros. Acá estamos en cuestiones procesales y vamos a tener, por supuesto, vocabulario específico, tal como decía ayer la colega Beatriz Rodríguez, vamos a tener vocabulario muy específico. Y la desinsaculación viene de aquella época cuando se sorteaba, se sacaba de los sacos, era sacar de un saco. Yo no alcancé a conocer esa etapa, esa época, pero en realidad la palabra desinsaculación del perito viene de ahí. Yo alcancé a conocer las bolillas, pero no los sacos. Yo les quería hacer una aclaración. No voy a entrar en las cuestiones específicamente procesales dentro de lo que ocurre dentro del expediente y les voy a explicar por qué. Nosotros, acá en Argentina, dentro del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos comisiones temáticas. Y en este caso, la verdad que la Comisión de la Labor Pericial hace una tarea fantástica en lo que son las capacitaciones capacitaciones para los traductores que quieran especializarse en la cuestión pericial. Entonces, dictan cursos de actualización y de capacitación permanentemente. Yo quería plantear otro tipo de cuestiones que en realidad también, más cotidianas y también relacionado con el ejercicio de la profesión. Básicamente, en este tema tenemos un gran desafío por delante. ¿Y por qué? Una vez que nos inscribimos como peritos, para bien o para mal, ya nuestra suerte está atada a lo judicial. Ya entramos en el terreno judicial. Lo que ocurre en tribunales, las nuevas leyes que van sancionando, el vocabulario tribunalicio, el lenguaje de los pasillos y, por ende, estar en actualización permanente. Las horas de preparación que nos lleva. La semana pasada hablábamos con un amigo que tenía que leer 130 hojas para participar en una interpretación judicial y eran 130 hojas y son muchas horas de preparación. Y además vemos que cada idioma también tiene sus problemáticas particulares, ¿no?, en este contexto. Y además el lenguaje de los penalistas. Ustedes habrán escuchado los que son peritos judiciales, que los penalistas hablan así, la UFI, IPP, CPP y CPN, y uno dice, ¿qué es lo que están diciendo? Pero bueno, es el lenguaje que ellos usan. Entonces, encima del vocabulario, no hay glosario donde uno pueda encontrar, con un glosario abajo el brazo para ir a tribunales para poder interpretar. Es mucho más, es mucho más que esto. Entonces, ¿para qué nos van a llamar a nosotros como perito? ¿En qué caso nos van a llamar como perito? ¿O hay documentación en otro idioma, sí? Con lo cual vamos a realizar la tarea de traducción, o una de las partes es extranjero y no entiende el idioma nacional. Así que cuando hay documentos o cuando hay puntos controvertidos, va a haber un dictamen o una pericia. Yo voy a hablar de dos ejes temáticos que, en el ejercicio de la profesión. Y el primero lo quería plantear como interrogante, a ver si los que tengan experiencia en esta cuestión, quería ver qué es lo que opinan. Les quería contar mi experiencia en lo que me pasó en una actuación. Básicamente, como ya lo expliqué, nuestra actuación profesional empieza con un sorteo. Empieza con un sorteo, pero para que exista un sorteo, previamente hay un expediente judicial. Entonces ahí viene el sorteo. El año pasado me tocó participar en una, era un litigio en Buenos Aires, en una cuestión controvertida en Buenos Aires. Era régimen de
visita y cuestión de alimentos para un menor. ¿Sí? Mi cliente era el extranjero, tal como les expliqué por las diferencias, digamos, jurisdicciones que tenemos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y ejerzo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros en la provincia de Buenos Aires no tenemos la ley de mediación prejudicial de carácter obligatorio que sí está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Con lo cual sí o sí teníamos que ir a la mediación prejudicial, que es la ley 26.589. Y su decreto reglamentario es 1467/2011. En esa ley, digamos, mediación prejudicial de carácter obligatorio, hay materias excluidas, que son acciones penales, sucesiones, concursos y quiebras, pero está incluido el régimen comunicacional y alimentos y también las cuestiones patrimoniales derivadas del divorcio. Este procedimiento promueve la comunicación directa entre las partes. Obviamente, como les decía, por las horas de estudio tuve que leer toda la ley, toda su reglamentación, porque nosotros en la provincia de Buenos Aires no tenemos eso. Estuve preguntando a un par de amigas que trabajan en tribunales de familia y me dijeron, nosotros no tenemos esto, no lo tenemos en los tribunales. Esto es, digamos, propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual no me quedó otra que estudiar toda la ley, toda la reglamentación, a ver para saber manejarme. Encontré varias cosas en la ley, que en realidad era para comentarles a ustedes. Era el artículo 7, dice, principio que rige el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria, imparcialidad del mediador, bueno, en relación a los intereses de las partes. El inciso C dice igualdad de las partes en el procedimiento de mediación. Yo me pregunto acá, ¿cómo va a haber igualdad de las partes en el procedimiento de mediación si una de las partes no entiende el idioma nacional? Y ahí está la cuestión de igualdad de las partes. El artículo 10 dice actuación del mediador con profesionales asistentes. Los mediadores pueden actuar previo consentimiento de la totalidad de las partes en colaboración con profesionales formados en disciplinas afines con el conflicto que sea materia de mediación y cuyas especialidades se establecerá por la vía reglamentaria. Nunca se reglamentó esto. Entonces, yo digo, si nuestra actuación empieza con un expediente judicial y sorteo de un perito, pero a su vez tenemos una instancia prejudicial obligatoria, donde sí o sí, si me va bien, si me va mal, si llego a un acuerdo, si no llego a un acuerdo, ¿sí? Tengo que tener el acta donde diga por sí o por no, y cuando diga por no, para que pueda acudir a los tribunales. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la defensa y la igualdad de las partes en esta mediación prejudicial donde no está contemplado el tema de la garantía del intérprete y para que alguien pueda transmitir? Encima, al no estar acostumbrados, la mediadora me decía, esto es muy difícil, esto lleva mucho tiempo, y sí, lleva mucho tiempo, esto lleva tiempo, y sí, tenía que transmitir, y sumarle a eso, hay que sumarle las cuestiones culturales, ¿no? Entonces, respecto a este tema específicamente, me parece que desde el punto de vista de derecho constitucional, directamente es un vacío legal. Hay un silencio. Acá es donde se diseña toda la estrategia procesal, digamos, para llegar a los tribunales. ¿Sí? Para llegar a los tribunales. Y resulta que no hay intervención, es tan importante en esta etapa, y no hay intervención de peritos. Así que bueno, lo quería plantear y me gustaría escucharlos a ustedes, a ver cuál fue, digamos, cuál es su experiencia o qué es lo que opinan respecto a este tema.
porque la verdad me llamó muchísimo la atención, por más que di vuelta a la ley y la reglamentación y no encontré el... Ahora, yo me planteo qué pasaba si este señor, si yo no estaba con él, o con un montón de casos que no conocemos, o con un montón de casos que no conocen a nadie o no saben, porque partamos de la base que no hablan el idioma. Así que bueno, ese era uno de los ejes temáticos que quería plantear, que la verdad, preparando esta ponencia, recordé la experiencia del año pasado, porque en ese momento, bueno, uno está en la cuestión y... la verdad, pero aparte me daba cuenta de la resistencia que tenía la mediadora respecto a mi actuación. Y en el momento de la elaboración del acta, me pone como asistente. Y yo le expliqué, no, yo no soy asistente. Obviamente no redactó lo que yo quería, mi actuación como intérprete en el marco de la ley 20.305, no puso todo eso, pero logré con mi tomo, con mi folio, pero logré que ponga en calidad de intérprete, mínimamente en calidad de intérprete, porque esto llega a la justicia y es motivo de nulidad, ¿sí? La otra parte podría plantear la cuestión de nulidad. Yo no era un asistente común y corriente, así que logré que ponga en calidad de intérprete, ¿sí? No hubo manera, digamos, de plasmar el resto de mis datos, pero por lo menos logré para que ponga en calidad de intérprete para que la persona tuvo intérprete. Y bueno, después, no sé, oficio al Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que estoy más que fulana, que está matriculada y demás. O sea, yo me imaginaba todo. Claro, porque mientras uno está ahí en la mediación, estás pensando todo en la estrategia procesal. Después es inevitable, porque todo lo que está ocurriendo, digamos, es inevitable no estar pensando, digamos, en ese momento lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo estar pensando qué es lo que va a pasar si llego a la instancia judicial. Así que, bueno, ese tema, por un lado, lo quería dejar, digamos, planteado como inquietud, y la verdad me gustaría escuchar a los colegas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que ejercen, a ver qué es lo que opinan al respecto. Ya les decía, para mí es un vacío legal, es un silencio de la ley donde lo tenemos que rellenar y tenemos que hacer algo respecto a esta cuestión. Bueno, la segunda cuestión a la que quiero hacer referencia es en cuanto a la prelación jerárquica de la Convención Interamericana de Derechos Humanos respecto del derecho interno de los Estados partes según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, nosotros después de la reforma del 1994, tenemos incorporados los tratados de derechos humanos, que tienen la misma jerarquía constitucional. ¿A qué nos lleva esto? A control, a lo que es llamado el control de convencionalidad, ¿sí? Yo para esto tomé dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La opinión consultiva 16, que es la asistencia consular, y la 18, que es la garantía del debido proceso, ambas solicitadas por el Estado de México. La 16 es acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular, y la 18, la Corte Interamericana y las garantías del debido proceso. Es fundamental porque esta argumentación le va a permitir a la Corte Interamericana el ejercicio de su competencia consultiva, porque nosotros sabemos que tiene la competencia contenciosa también, hacer consideraciones interesantes y esclarecedoras respecto a la noción del debido proceso, ¿sí? Entonces, en la opinión 18, ¿por qué es importante? Porque la opinión 18 considera todo... nos incumbe y nos concierne a todos los que trabajamos con los imputados extranjeros o los que, digamos, en diferentes procesos, tanto administrativos como judiciales. Y la Corte elabora una serie de estándar, ¿sí? Y va diciendo qué es lo que considera respecto a los procesos migratorios. Entonces, y en especial... la Corte va a dar una visión amplia del debido proceso. El artículo 8 de la Convención Interamericana
titulado Garantías Judiciales. La Corte no tardó en extender estas garantías judiciales de primera y segunda parte, que después vamos a ver, que habían sido pensados rigurosamente para los procesos penales, a todo tipo de procesos, inclusive los temas administrativos. Y después también vamos a ver por qué los extiende a los procesos administrativos. Y fue gracias al método de la interpretación de los derechos humanos, que es la interpretación dinámica, que parte de considerar los instrumentos internacionales de derechos humanos como instrumentos vivos, es la construcción dinámica, es el gran aporte que hace el tribunal de, en realidad, los jueces de Costa Rica fueron muy buenos discípulos, en este caso, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, porque la elaboración en realidad venía de allá. Hay mucha relación entre los dos tribunales, aunque el último fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un bastante controvertido, que es de febrero de este año, la cuestión migratoria, pero bueno, eso ya sería para otra charla, y bueno, ha despertado mucha polémica esta opinión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero nosotros nos vamos a quedar en el ámbito regional, en nuestro ámbito regional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nos permite estas dos opiniones consultivas. ¿Qué pasa cuando intervienen extranjeros? Cuando intervienen extranjeros, las garantías son universales, dice la Corte, el debido, esto es tal cual lo dice la Corte, ¿sí? El debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona independientemente de su estatus migratorio, ¿sí? No importa que se encuentre en situación irregular. Tener en cuenta la situación de vulnerabilidad que se encuentra el inmigrante, el extranjero en el tribunal. En ese sentido, se hay una especie de control de convencionalidad de la normativa, lo cual la Corte lo hace a través de sus sentencias. Tanto la Convención Americana como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que estamos interpretando reconocen el derecho, pero inmediatamente lo conectan a la legislación interna. ¿Qué quiere decir? Que el derecho interno que regula el otorgamiento de la condición de refugiado debería no violar las obligaciones contraídas en la Convención Americana. ¿Cómo se controla eso? Mediante el control de convencionalidad, que nombré al principio. En otras palabras, es cierto que el sistema remite al derecho interno, pero si el derecho interno contiene normas inconvencionales, claramente se configura una violación. El extranjero que llega, que no conoce el sistema jurídico, el idioma, y lo pone en una situación de vulnerabilidad y lo pone en desventaja a lo largo del proceso y su derecho a defensa y su garantía al debido proceso. Mientras estaba preparando esta presentación, encontré un artículo de Valentín González Calvo, un profesor de la Universidad de Sevilla, donde habla del duelo migratorio. Me pareció muy gráfico hablar del duelo migratorio. En realidad, él era muy largo el artículo, pero yo hice un extracto. Él habla del duelo por la lengua, habla del duelo por la cultura, habla del duelo por el territorio. Y hace una cita de Ulises en la Odisea y dice: deseo y anhelo continuamente irme a mi casa y ver lucir el día de mi vuelta. Entonces, para que exista garantía del debido procesal, nos recuerda la Corte, es preciso que el justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva. Esta noción de efectividad es transversal y también existe en el sistema europeo, migratorio europeo. Perdón, salvé un minutito, te quedan 2 minutos, lamento interrumpirte, pero queda poco tiempo para que fueras redondeando, ¿puede ser? Está bien, voy a... 5 minutos? 5 minutos. 5 minutos porque tengo que llegar a nosotros, no llegué a los peritos acá en Argentina, por favor. Bien, bien, 5 minutos, 5 minutos. Bueno, entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces, para redondear esta parte, la Corte Interamericana extiende las garantías judiciales a los procesos administrativos. ¿Por qué los extiende? Los extiende porque
El primer contacto que tenía en el inmigrante era con un alguien, con un funcionario con un funcionario administrativo. Generalmente son la fuerza policial, los funcionarios de inmigraciones y demás. Ahora, respecto a qué es lo que causa un perito en una causa, ¿sí? Y acá sí quiero que me dejen, quiero explicar bien qué es lo que hacemos los peritos en la causa cuando nos llaman y nuestra intervención en los procesos penales, ¿no? El derecho de defensa es un derecho en contexto de derecho penal, reclama al mismo tiempo. Tenemos que conocer la imputación, conocer cuál es la evidencia del cargo, tener acceso al Consejo de Defensa Técnica, tener la posibilidad de ejercer la defensa de manera personal, tener la posibilidad de contradecir la evidencia de cargo, denegar los hechos en su caso, plantear que ellos se desarrollaran de manera distinta a la que sostiene la acusación. Dicho en breve, tener la posibilidad de plantear una teoría distinta a la de acusación. Mayer, un doctrinario penalista, dice: para que alguien pueda defenderse es imprescindible que exista algo de que pueda defenderse. De tener derecho a un juicio rápido y sin delaciones, y también tener derecho a la revisión de la sentencia. Entonces, con la realidad que nosotros nos encontramos en tribunales, nos encontramos con gente que no tiene documentación, que tiene documentos falsos, nos encontramos con traficantes, hoy también tratantes de personas, tráfico de drogas, crimen organizado, expulsar y deportar personas, trata de personas y el proceso de otorgar refugio. Otra cosa, la situación de niñas, niños, adolescentes, que no quería dejar de mencionar, que es la opinión consultiva 21, que desarrolla garantías específicas para ellos. Entonces, los jueces, víctimas, imputados, todos necesitan de nuestra labor pericial en un sistema de administración de justicia que se desenvuelva en un contexto de oralidad, publicidad, concentración, celeridad, contradicción e inmediación. ¿Y cuál es nuestro papel como intérpretes? Acá no hay dictamen, acá no hay informe para presentar. Fíjese todos los actos que yo enumeré, y acá somos nosotros que hacemos posible para hacer oír la voz del imputado y el inculpado, y ni hablar de las cuestiones culturales. Acá el traductor no quería dejar de mencionar al nuestro colega, el traductor y abogado, el Norberto Caputo, que le quería agradecer su generosidad por ofrecerme material. Él sostiene en un artículo que salió en la revista 142, él sostiene que seríamos una especie de auxiliar de justicia sui generis, ya que no hay informes. Y también menciona, hay un fallo, Vázquez Quiroga, con un voto minoritario de la jueza Garrigos de Rebori. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que yo propongo? Yo creo que somos un eslabón fundamental en el cumplimiento de todo este elenco de garantías. Sin nuestra intervención sería imposible que el Estado cumpla con las obligaciones internacionales, ya que motivan la nulidad de todos los actos. Este incumplimiento genera responsabilidad internacional para el Estado argentino. Entonces, el primer paso es tomar conciencia. Nosotros como traductores, como intérpretes, tenemos que tomar conciencia, ¿sí?, para nuestro ejercicio de la profesión. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que saber dónde estamos parados y cuáles son las leyes, y cuáles son lo que va saliendo. Porque a cada rato uno tiene que estar en migración. La mediadora me dice: no, pero usted no puede. Bueno, yo tengo que actuar y la ley dice que tiene que ser de este modo. En migraciones me encuentro con que: no, usted no puede interpretar. Ah, sí, pero fíjese que el decreto reglamentario de la ley de migraciones, 616/2010, dice que tienen que hablar en sus lenguas de orígenes. Y entonces, si no me deja interpretar, anúncieme con su superior. Y permanentemente, con lo cual es una lucha que nosotros primero tenemos que conocer la reglamentación para luego poder ejercer. Y yo creo también la misma propuesta que tuve en el año 2010, donde tengamos la posibilidad en los congresos, en el aula con los alumnos, explicar a los funcionarios que desconocen cuando nos encontramos con algún impedimento, escribir artículos para la difusión en nuestros colegios profesionales, tener charlas,
Y como siempre digo a los alumnos, es probable que no podamos cambiar el mundo entero, pero sí aportar nuestro grano. Y de hecho, tuve una conversación casualmente la semana pasada con una defensora acá en Mar del Plata, y por suerte está cada vez más asentado y cada vez está más establecido de que la garantía del artículo 8, no cabe duda que la garantía del artículo 8 de la Convención Interamericana se tiene que cumplir, sí o sí se tiene que cumplir, pero ella me decía, estaría bueno que haya una lista, digamos, una dependencia, porque muchas veces no estamos en el marco de un proceso, que es lo que decía, que estamos en instancia administrativa, no estamos en el marco de un proceso pericial, de que haya una lista para cual acudir. Y también me decía, hace falta mucho tiempo y también para que se aprueben los presupuestos. Entonces, me parece la creación de una lista, estoy hablando de ámbito administrativo, el ámbito judicial está claro, está clarísimo que actúan los peritos, ¿no? Acá no cabe la menor duda, pero hay un montón de ámbitos administrativos que necesitamos una lista y, por supuesto, no cabe la menor duda de que esto, el tema de que sea intérprete gratuito, no es que el intérprete va a trabajar gratuito, de ninguna manera, no, absoluto. Esta cuestión de que es gratuito corre por la cuenta del Estado, no corre por la cuenta de intérprete. Y esto está clarísimo y no cabe la menor duda. Así que, bueno, esto fue mi exposición. Espero que les haya gustado y, bueno, escucho las preguntas. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a vos, Zaide. Realmente, cuántos temas que tenemos que seguir planteando. Por favor, da para muchas jornadas más. Totalmente. La verdad, no había manera de sintetizar más, digamos, las cuestiones. Pero bueno, intenté, digamos, de ser lo más breve posible. Perfecto. Hay muchos temas para plantear, así que bueno. Bueno, pasamos brevemente a la ronda de preguntas. Por ahí vamos a ir haciendo una pregunta para Jorge, otra para Zaide. Vemos cómo andamos de tiempo. A ver, tenemos una pregunta para Jorge. Para Jorge, que se planteó ayer en una mesa de traducción. Sobre los derechos de autor de los intérpretes, Jorge, ¿cómo se puede proteger cuando nos graban con o sin nuestro consentimiento? A ver, mirá el gesto. Sí. A esta altura ya era un tema más que urticante y polémico cuando no existía la interpretación remota, ¿sí? Era un tema urticante porque muchas veces el cliente o el organizador hablaba directamente con los técnicos, por lo cual la grabación se hacía ocultas, en forma oculta, y uno no se enteraba quizás. Eso ocurría. No estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, ocurría, un hecho de la vida. Muchas veces se negociaba entre intérpretes y cliente la grabación y, como práctica habitual, se cobraba más. ¿Sí? O uno podía negarse, lo cual es más difícil. Y en todo caso uno llegaba al punto medio de decir, bueno, ya que esto lo van a usar ustedes y lo van a vender a lo mejor como un producto más, bueno, yo quiero cobrar mi parte, ya que estamos, ¿no? Que el derecho de autor. Hoy por hoy se hace más difícil esto, porque muchas veces no sabemos si nos va a grabar el propio cliente, el organizador o un participante. Hay tantos dispositivos, nos pasa en la clase, un alumno nos puede grabar con el celular, bien o mal. Entonces, hay mucho menos control hoy por hoy. Hay clientes que, por la naturaleza del evento, avisan de antemano. Siempre se graba en esta conferencia, en la reunión del directorio de la asociación, siempre se graba el canal inglés porque hay que hacer las actas. Y simplemente se guarda, por si alguien dice, yo no dije eso. Nada más, no se le da un uso comercial. Pero si van a hacer un uso comercial, es muy difícil evitarlo. Hay que confiar. Y quizás la solución de índole práctica es incluir en nuestros honorarios la grabación, esté o no esté. Es muy difícil. ¿Cómo controlo que los cientos o miles de personas que pueden tener acceso por internet a eventos abiertos no vayan a grabar? Porque no son el cliente. ¿Y el cliente cómo garantiza? Salvo que sean eventos muy cerrados, digamos, ¿sí? La junta directiva de tal organismo. Ok.
¿sí? 10 participantes. Pero los eventos que se transmiten por YouTube, ¿cómo hacemos? Claro. Estoy dando una. No me adentro en los vericuetos jurídicos, lo que dice la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, nada, vamos a lo práctico. ¿Sí? Porque es cierto, yo tengo los derechos, etcétera, los quiero hacer valer, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago con aquel que está no sé dónde grabando y después usándolo? Quizás la única no salvaguarda, el único consuelo que nos queda es decir, bueno, le cobro más al cliente porque contempla la posibilidad de grabación. Lamentablemente. Bueno, gracias. Acá me pasan una pregunta para Zaide. La gente no entiende que el traductor público puede ser perito. ¿Cómo se les explica qué significa o qué implica eso? La gente no entiende que el traductor puede ser perito. Esa es la verdad. Que la gente no entiende que el traductor puede ser perito. Bueno, hay que explicarle todo lo que yo expliqué al principio, que está contemplado en la Constitución, que para que en un proceso judicial necesitamos... A ver, no solamente hay peritos traductores, hay peritos como en todas las técnicas, hay peritos martilleros, peritos contadores, peritos médicos. Cada vez el juez no puede saber todo. El juez no puede tener conocimiento de todas las técnicas. Entonces tiene que haber alguien que esté colaborando en ese conocimiento específico. Entonces, de ahí viene, yo explicaría, bueno, es para colaborar con la justicia, con el conocimiento específico, porque el juez no puede saber todo. Entonces, el traductor interviene como perito, digamos, en un lenguaje más sencillo, ¿no? Que no sea tan jurídico. Entonces, el traductor tiene que intervenir para explicar y primero en su actuación pericial, en su actuación como intérprete si la persona no habla el idioma. Y después va a haber un montón de documentos para traducir. Cuando hay mucha documentación redactada en otro idioma, con lo cual tiene que estar traducido porque si no es imposible hacerlo valer en tribunales. Entonces yo lo explicaría de este modo. Para colaborar con la justicia, para que el juez entienda de qué se trata la cuestión y las partes se entiendan también y que los documentos estén traducidos porque la ley así lo exige. No sé si respondí la pregunta. Gracias, Zaide. No sé si tenemos, Ana, tiempo para más preguntas o ya tendríamos que pasar a la otra mesa. A ver, perdón, que no... Sí, redondeando porque tienen otra mesa para participar, para escuchar la audiencia. Bueno, agradecemos tantísimo estas maravillosas charlas, realmente ha sido un placer. Y debemos terminar aquí para dar paso a la otra mesa sobre subtitulado. Muchas gracias a la audiencia también por su participación. Y bueno, nos encontraremos la próxima. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Gracias, Zaide. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días.
Ya estamos en YouTube, Fernando. Sí. Bueno, buenos días, Bárbaro, gracias. Buenos días a todos, soy Marina López Casoli y junto con Claudia Troglia vamos a estar moderando esta mesa sobre subtitulado a cargo de Gabriela Escandura, quien presentará la ponencia titulada Trabajar en equipo en traducción audiovisual, cómo, con quiénes y por qué. Gabriela es traductora audiovisual desde hace 30 años. Posee un máster en traducción audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona y un máster en investigación en traducción e interpretación por la Universidad Jaume I. Además es docente de subtitulado y doblaje en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Como ya saben, en la página web pueden encontrar más información sobre la traductora, que realmente vale la pena leer. Le pedimos a la audiencia, como siempre, que vayan plasmando sus preguntas en el chat, que Claudia Troglia va a presentarle a Gabriela una vez que ella termine su presentación. Así que, Gabriela, si estás lista. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Vamos a compartir pantalla. Primero que todo, quiero agradecer, por supuesto, a todos los que están escuchando y también a los organizadores de estas jornadas. No sé si pueden ver ahí. Sí, por ahí antes, buenos días, Gabriela. Antes de comenzar, vale. Si querés por ahí ponerlo en presentación. Sí, por eso. Sale mejor en la transmisión. Sí, se puede ver perfecto ahí. Se ve perfecto. Bueno, lo que no se está viendo, perdón. A ver, espera un segundito. Ahí está, ahora sí, ¿cierto? Ahora vamos. Bueno, bien. Sí, perfecto. Genial. Bueno, cuando me planteé esta presentación, tenía en la cabeza el eterno debate entre si la traducción audiovisual pertenece al campo de lo literario o al campo de lo más técnico o si se quiere, tecnológico. Si uno mira una pantalla de un programa de subtitulado, la verdad que suena más tecnológico que otra cosa, ¿no? En comparación, la traducción chiquitita y todo lo demás que tenemos que tener en cuenta. Pero también hoy en día tenemos la posibilidad de hacer cosas muchísimo más creativas, no solo desde lo lingüístico, sino como ven acá, por ejemplo, desde lo visual. Después vamos a volver a este tema. Entonces, me planteaba si realmente pesa más, digamos, en la traducción de subtitulado lo que era literario o lo que era artístico o lo que era más tecnológico. Acá tenemos una cita de Gottlieb donde vemos claramente que habla de la parte artística, ¿no? Musical ears, stylistic sensitivity, etc. Aesthetic sense. Bien. Sin embargo, si veíamos el programa de subtitulado, parecía algo mucho más tecnológico. De alguna manera, todos relacionamos lo tecnológico con digamos, con equipo. Nadie imagina solamente a una persona haciendo un programa o un videojuego. Pero sí imaginamos a un pintor solito haciendo su obra maestra, ¿no? Entonces, en parte por eso me planteaba si nuestra tarea era una labor solitaria o era una tarea en equipo. Y en realidad, por supuesto, la respuesta es una tarea en equipo. Y entonces, lo que quería comentar hoy es con quiénes trabaja el traductor audiovisual, específicamente el de subtitulado, ¿y por qué? Por supuesto, todos tenemos un project manager en general, en muchas de nuestras ramas de traducción, que puede dedicarse, en este caso, solamente al español latinoamericano o a distintos idiomas. Tenemos supervisores. Si no ponemos lo que sean los tiempos, la temporización, y no armamos las plantillas, o sea, los subtítulos originales en inglés, en nuestro caso, también tenemos contacto con los redactores de plantillas. Trabajamos con los traductores para doblaje. ¿Por qué? Porque en las plataformas de streaming hoy en día es muy común que alguien vea algo doblado, pero también vea los subtítulos, por distintas razones que no podemos enumerar hoy. Entonces, muchas veces trabajamos junto con los traductores de doblaje para homogeneizar todo lo que es terminología o los nombres, hacer chistes similares para que no difiera mucho lo que yo estoy escuchando de lo que yo estoy leyendo. También podemos trabajar con traductores de temporadas anteriores. Puede ser que la temporada anterior de una serie la esté haciendo o la haya hecho algún colega de mi estudio o no.
y muchas veces nos ponemos en contacto otra vez para mejorar la experiencia del espectador. Lo mismo con colegas de otros lados, porque a veces lo que nos pasa es que trabajamos en conjunto, o sea, el equipo de trabajo es toda la gente que trabaja al latinoamericano y toda la gente que trabaja al español, e incluso también de otras lenguas. Cuando tenemos alguna duda, algo que no sabemos, lo compartimos entre todos y tratamos de resolverlo. Otra de las personas o otras de las personas que trabajan con nosotros dentro del equipo son los que controlan las personas, los traductores que controlan la calidad o los correctores a veces. Sobre esto vamos a volver más adelante porque son una de las personas más importantes en el equipo. Por supuesto, podemos llegar a trabajar con el cliente, no la empresa de subtitulado, sino el cliente de la empresa de subtitulado, que a veces nos resuelve algunas dudas, por qué se eligió una cosa y no otra, si eso era un juego de palabras, si estaba bien escrito, bueno, etc. Cualquier duda que tengamos, podemos llegar a definirla con el cliente. A veces, y esto lo puse entre paréntesis porque no es siempre así, lo que puede pasar es que, por ejemplo, en una licitación alguien pierda la traducción de una serie que iba por el capítulo, no sé, 500, y me toque traducir del 501 al 600, y en algunos casos, con los estudios que tienen buena onda, digamos, puedo llegar a hablar con, o me pueden llegar a conectar con los traductores anteriores, otra vez como para no arruinar la experiencia del espectador que viene viendo una serie, por ejemplo, con cierto vocabulario, y tratar de mantenerlo. También, por supuesto, está en mí, cuando esto no se da, hacer la investigación correspondiente para tratar de que eso sea así, ¿no? Por supuesto. Bien, y finalmente el equipo contable, que si bien no tenemos tanto trato, bueno, muchas veces tenemos que solucionar algún tipo de problema, o nos conectamos todos los meses para mandar nuestras facturas y, bueno, mínimamente ser lo más sociable posible con la gente del equipo de contable también. Ahora vamos a volver a lo de ser sociable. Bueno, entonces, una de las personas más importantes es el Project Manager. ¿Por qué? Porque valora el cumplimiento de las fechas de entrega. Principalmente es él o ella la persona que está, digamos, que ve nuestro valor desde ese punto de vista. La calidad de la traducción, porque el QCR le va a mandar un informe de mi traducción. Y toda la atención al detalle, ¿sí? En especial si no hay tiempo para el QC. A veces ver algo que estaba mal y avisárselo para que el Project Manager se lo avise a la gente de los otros idiomas. Me refiero a los traductores que están haciendo la misma serie a otros idiomas. Otra cosa muy importante de este trabajo en equipo es que el Project Manager conozca qué cosas me gustan, cuáles son mis fortalezas, en qué me especializo. Algunos mandan en general algún email preguntando, bueno, qué es lo que te gustaría hacer o qué hobbies tenés, etcétera. No todos, así que a veces corre por mi cuenta también contárselo. Obviamente es la persona que puede consultar, que puede consultar si vos podés hacer algo para cierta fecha o puede posponer un deadline cuando vos tenés algún problema. Y finalmente también es la persona que nos puede llegar a dar tareas extras como evaluaciones, el diseño y la corrección de evaluaciones para contratar a personal nuevo, o ciertas decisiones, por ejemplo, si algo se entiende lo suficiente en español como para no subtitularlo. Me ha pasado que el cliente diga, no hace falta subtitular esta parte, y que uno vea que es realmente jerga y que no jerga muy local y que no se va a entender. Bueno, ese tipo de discusiones también pasan por el Project Manager. Así que la palabra básica en la relación con el Project Manager, desde mi humilde punto de vista, es la palabra confianza, ¿no? Y mutua, confianza mutua, confiamos uno en el otro. Los otros miembros del equipo que son sumamente importantes son los QCers, que suelen ser nuestros colegas. ¿Por qué? Porque en general trabajamos distintas cosas juntos. Cualquier información adicional que tenemos sobre el material la compartimos. También compartimos a veces la traducción de las intros, de las series, de las canciones. ¿Por qué? Porque hoy en día, acuérdense que trabajamos, todo lo que sea plataforma de streaming, trabaja con varias temporadas a la vez de una serie. Entonces, si tenemos, no sé, 4 temporadas, la idea es que, obviamente, a ver, una aclaración respecto de esto. Cuando se trabaja con una temporada de algo que recién sale, en general, toda la temporada la traduce la misma persona.
justamente para que sea lo más homogéneo posible. Pero como habrán visto, ahora salen, no sé, las 8 temporadas de alguna serie, evidentemente no se puede, entonces se trabaja mucho en equipo para que salga todo lo mejor posible. Y lo que hacemos es las intros, las canciones, nos ponemos de acuerdo, alguien la traduce, dice, bueno, a ver qué les parece, si cambiamos algo o no, y todos usamos lo mismo. Bueno, lo mismo pasa con los glosarios. Y acá me detengo un segundito. Es muy feo, que en un glosario que estamos compartiendo, no sé, 10 colegas, alguien ponga 50 términos y otro ponga 2. Evidentemente el que está poniendo 2 no está haciendo su trabajo o no quiere compartir lo que buscó. Y la verdad que queda muy mal. O cosas como, bueno, cuando termines la traducción, en vez de subirla a la carpeta de incoming, mándamela por email, así me llega más rápido, no la tengo que buscar y no la mando, ¿no? Ese tipo de cosas, al QCR, por ejemplo. Ese tipo de cosas, la verdad que están muy mal vistas y no es un buen jugador de equipo, digamos. Bien, lo mismo consultar dudas sobre algún sentido. Y tener en cuenta, y acá me refiero específicamente no solo a la pandemia, sino a un montón de otras circunstancias. Todos somos seres humanos, todos pasamos por lo mismo y todos tenemos nuestras circunstancias particulares, pero que en gran medida son similares a las de los demás. Entonces, entender que si la persona que me tenía que entregar algo para que yo haga el QC se enfermó o estaba muy cansada, y yo no necesito hacer, por ejemplo, el QC ese día, y lo puedo hacer al día siguiente, bueno, darle ese día para que lo haga mejor, para que lo tome con más tranquilidad, eso me parece súper importante. Y en la medida en que yo lo hago con las otras personas, también las otras personas lo van a hacer conmigo, ¿no? Mis colegas también me van a tener en cuenta. Y bueno, ni hablar ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Por supuesto. Así que en este caso lo que me parece más importante es la valoración, por un lado, del trabajo del otro, y la mía, ¿no? Por supuesto. Y la comprensión respecto del otro también. Es un poco, bueno, si yo soy, no sé, no quiero llamarlo paciente, pero si yo entiendo al otro, el otro también algún día, si yo lo necesito, me va a entender a mí. Finalmente, el tema del equipo técnico. Acá tiene una cita de Kennedy, súper famosa. It's not what your country can do for you, but what you can do for your country, ¿no? Ask what you can do for your country. Tenemos que entender que el equipo técnico no solo trabaja para nosotros, sino que también nosotros los apoyamos respecto de nuestro feedback. Entonces, muchas veces me van a preguntar qué necesito yo, en qué podrían mejorar, por ejemplo, el software, ¿sí? ¿Qué cosas, qué funciones podría tener que me faciliten la tarea a mí? Y ellos, a su vez, también necesitan que yo les cuente todo eso o les diga, bueno, mira, con esto tengo algún problema. ¿Por qué? Porque si vemos, si comparamos, por ejemplo, esta imagen con la del principio, como verán, acá tenemos un montón de textos extra que no van en el mismo lugar del subtítulo común, que sería en el centro al medio. Tenemos que ubicarlos, tienen ubicación geométrica, si se quieren. Bueno, la cosa se va complicando, cada vez se pueden hacer más cosas más creativas, pero también eso implica más trabajo en conjunto, por ejemplo, con la gente del equipo técnico de las empresas. Acá tienen otro caso. Hoy en día se está empezando a trabajar con la subtitulación en videos 360. Entonces, busqué esta imagen en particular porque esta navecita de acá de Star Wars venía de atrás. Entonces, lo que puede pasar es que se escuche que alguien viene hablando en la nave. Entonces, yo como traductor tengo que marcar dónde, quién es el que habla, dónde, etcétera. Bueno, un montón de requisitos mucho más técnicos. Por supuesto, eso implica un más, no un menos. Es la traducción con la mayor excelencia posible más todas estas cuestiones técnicas. Así que la verdad que tenemos muchas charlas con la gente de los equipos técnicos para ver cómo, primero, cómo entender nosotros lo que ellos hacen y, segundo, que ellos nos ayuden y que nosotros les demos también nuestro feedback. Fíjense algunas otras posibilidades. Por ejemplo, acá era alguien al que habían envenenado. Entonces, toxin era lo que decía en el texto. Era lo que decía el personaje. Y ven que se ve como borroso. Entonces, el subtítulo también se está empezando a ver como borroso. Todas esas cuestiones creativas están muy buenas. Recién se están trabajando, por supuesto, porque lleva mucho trabajo. Pero también me permiten trabajar con el equipo técnico, ¿no? Acá tienen otro caso donde
ven, el protagonista de la película patea el subtítulo. Eso implica un montón de movimiento de las palabritas, etc. A mí me parece absolutamente genial, lleva mucho trabajo, por eso les decía, pero bueno, es una parte mucho más técnica sumada a la traducción en sí. Bien, una palabra respecto de la comunicación, y lo puse en rojo y bien grande y con signo de exclamación, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces estamos trabajando con gente de otros idiomas, y esto es una historia de la vida real, una anécdota verídica. Un cliente que cambia la guía de estilo a cada momento, ¿no? Bueno, y esto es lo que le puso una colega de habla hispana a nuestra supervisora de habla inglesa. Entonces, evidentemente, yo también compartía la idea, pero no puedo darme ciertas libertades. Es verdad que el insulto, la mala palabra, suena como menos insultante en la otra lengua, porque no es mi lengua materna, pero tengo que tener mucho cuidado con cómo me comunico con mis colegas, con mis supervisores, etc. Y finalmente, ¿qué pasa si trabajo por mi cuenta? ¿Estoy ahí solito o solita y no me comunico con nadie? Si no trabajo en equipo, como decía anteriormente. No, para nada. Tengo que tener varias cosas en cuenta porque mi equipo es como un equipo mundial, digamos. Estar informado sobre todo lo que sean nuevas tecnologías e investigaciones académicas. Y es, digamos, mis colegas y los académicos son de alguna manera mi equipo. Y ojo, no reducirlo a un congreso, sino que un podcast o comentarios en Instagram o en Twitter también son súper útiles a la hora de informarse respecto de un montón de cosas. Y para mí otro aspecto muy importante es el aprender de los colegas. Yo puse acá los más jóvenes porque los que tenemos cierta edad, obviamente tenemos colegas más jóvenes que saben un montón sobre nuevas tecnologías y a veces sobre cierto vocabulario. Bueno, estar al día con todo eso. Y lo mismo para los que somos docentes, aprender de los alumnos. Los alumnos a veces tienen ideas muy, muy brillantes respecto de, no solo de cómo manejar las nuevas tecnologías o de traer a la clase alguna cosa nueva respecto, digamos, tecnológica, pero sino también de, a veces, ayudan con alguna traducción que a mí a lo mejor nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? O algún punto de vista totalmente distinto del que tengo yo. Bueno, les agradezco la atención y espero que les haya resultado útil. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas. Claudia. Muchas gracias, Gabriela. La verdad, un lujo. No lo digo solamente yo, sino también los comentarios en la transmisión. Una pregunta que me gustaría transmitirte, porque también es algo que nos preguntamos muchas veces, es cómo, si hay tantos controles de calidad, muchas veces nos llegan subtítulos tan malos o de tan baja calidad que uno mismo desde su casa dice, no, pero me parece que no dijo eso. Inclusive gente que por ahí no domina demasiado bien las dos lenguas puede llegar a darse cuenta que hubo un error en la traducción, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay dos opciones. En realidad, por supuesto, como todo en la vida, hay estudios de más calidad y estudios de menos calidad. Entonces, hay estudios que le ponen mucho énfasis a que todo salga bien y hay otros que no. Entonces, a lo mejor vieron que yo puse por ahí que a lo mejor no hay un control de calidad. Eso puede pasar. También puede pasar que la gente no haga su trabajo de forma profesional. Y entonces, que por ejemplo, pase que a algún traductor se le pase algún error de sentido y que el QC realmente no le preste la suficiente atención y simplemente lo pase así muy rápido. Voy a ser sincera. Vos podés hacer un QC simplemente leyendo los subtítulos o podés hacer un QC mirando el video. Porque, a ver, a lo mejor en español se ve perfecto, pero no está diciendo lo que decía en inglés. Si yo no vi el video y simplemente hice el QC desde lo lingüístico, digamos, se pasan los errores. Sí, básicamente esos son los, me parece a mí que son las dos cuestiones básicas por las que se ven los subtítulos los subtítulos malos en tele o en cine, donde sea, ¿sí? Sí, por ahí tiene que ver también con esto que vos decías anteriormente de los servicios de streaming que son tantas temporadas juntas, ¿no? Que necesitan hacer un trabajo tal vez más rápido. Sí, sí, por supuesto, también. También hay muchísimo contenido para traducir en muy poco tiempo. Entonces, también es cierto que a veces trabajamos contra reloj y también es fácil que
se deslice algún error. Y esto otro que yo mencionaba, que no es mínimo, ¿no? Lo de que alguien esté cansado o que en el medio de esta pandemia vos estés trabajando y te toquen el timbre para traerte algo, cosa que normalmente no pasaba, o tengas a los chicos haciendo las tareas al lado, y eso también, en este momento, también podría ser, digamos, una causa de que algo se haga mal, ¿no? Sí. Bien, y una última pregunta. ¿Cuáles son los programas de subtitulado más demandados por el mercado actual? Programas del lado del software, supongo. Mira, sí. En realidad depende del trabajo que hagas. En general, las empresas tienen su propio software y vos vas a trabajar con el software de cada empresa, por lo cual, en realidad, tenés que saber manejar algún tipo de programa de software. Hay varios programas de subtitulado gratuitos en Internet, Subtitle Workshop, Subtitle Edit, varios, que están buenos para, si vos no tenés que poner los tiempos, para, por lo menos para practicar cómo manejarse dentro de cualquiera de los programas de las empresas. De todos modos, las empresas en general te capacitan respecto de su software y son todos muy, muy similares. Y muchas de las empresas trabajan con el software online. Entonces, directamente vos entras a su sitio de internet, digamos, y entras y directamente usas todo, tenés el video ahí. Eso también evita que se pueda piratear o que se pueda filtrar el material audiovisual, ¿no? Sí. En general, trabajás con los de la empresa. Si trabajás en una empresa, si no, puedes trabajar con estos. Y si no, también hay algunos, por ejemplo, no sé si una, bueno, hay varios programas que se pueden alquilar según el tiempo que lo uses, por ejemplo. Entonces, eso está bueno porque en general son los programas muy, muy buenos, son muy, muy caros. Claro. Excelente, Gabriela, muchísimas gracias. De nada, no sé, ¿tenemos tiempo para alguna otra preguntita? ¿Cómo estamos con los tiempos? Ya veníamos un poco demorados de antes, pero si hay lugar para alguna más, tendremos, ya que Gabriela tuvo la gentileza de ser tan expeditiva en su presentación. Acá hay una persona que pregunta sobre un programa en particular, no sé cómo se le llama este, no sé la pronunciación, AGSub. Sí. Pregunta tu opinión, sí. También, les voy a ser totalmente honesta, yo hace muchos años que no estoy trabajando con este tipo de programas porque trabajo con el software de las empresas. En general, todos funcionan muy bien y tienen las, digamos, las funciones básicas. Y yo creo que, digamos, si tienen que elegir alguno entre, por ejemplo, alquilar, entre comillas, alquilar un software o usar un software gratuito, etcétera, me parece que es importante que tenga, que sea un programa que marque los cambios de toma, que se llama shot changes, porque muchas veces uno temporiza según ese shot change, y que tengan la posibilidad de avanzar, por ejemplo, de a pocos frames en vez de a segundos, ¿sí? Bueno, por supuesto, esto daría para mucho más. Y que tenga la onda de sonido, ¿sí? Para poder ubicarme en dónde empieza a hablar cada personaje, se ve claramente cuando empieza a hablar cada uno. Me voy a animar a hacer la última. Ah, bueno, Claudia, anda. No, sí, perdón, sí, quería transmitir una pregunta que me parece que es una pregunta que se deben estar haciendo muchos que te están viendo, que es, ¿alguna recomendación para los estudiantes que aspiramos a trabajar de esto? Uh-huh. Bueno, sí, hoy en día hay un montón de cursos disponibles para gente, por ejemplo, de los últimos años. Hay lugares, a ver, yo trabajo en el Lenguas y el Lenguas tiene esta especialización en literaria y audiovisual. Bueno, lo que pasa es que hay gente de todo el mundo en este momento. No quiero hablar solo de la Argentina, pero hay diplomaturas, hay especializaciones y en general hoy en día, digamos, me parece una buena opción que tenemos la posibilidad de hacer cursos en todos lados y online. O sea, me parece que es el momento para hacer el curso. Hay mucho, ¿eh? Hay mucho, investiguen, pero hay muchos cursos de traducción audiovisual y de distintas cosas, de audiodescripción, no solo de subtitulado, de doblaje, de audiodescripción. Sí, hay mucho. No puedo explayarme más, porque estaría para hablar 10 minutos más de eso. Bueno, vamos a, lamentablemente, yo también continuaría
yo misma tengo mucha curiosidad por este tema. Te agradecemos mucho, Gabriela, y bueno, cualquier duda de la audiencia que podamos hacerte llegar de algún modo. Por supuesto, estaba mi email, así que cualquier cosa me pueden escribir, por supuesto. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá entre nosotros. Gracias. Hasta luego. Buenos días a todos. Luego. Un placer, Gabriela. Buenos días a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, les damos la bienvenida a la mesa de fonética y fonología. Vamos a presentar a los oradores. Ana Cristina Chusano es profesora de inglés, graduada del Instituto Superior del Profesorado, Dr. Joaquín B. González, es magíster en enseñanza de inglés como lengua extranjera por la Universidad de Jaén, España, es magíster en enseñanza de español como lengua extranjera por la Universidad de León, España, y es doctoranda en lingüística en la UDELAR, Uruguay.
Pedro Luis Luchini, es profesor de inglés por la Universidad Nacional de Mar del Plata, es magíster en enseñanza del inglés por King's College, Universidad de Londres, y doctor en letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente es candidato a postdoctorado en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Puerto Alegre, Brasil. Es profesor titular exclusivo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y es el director del grupo de investigación Cuestiones del Lenguaje. Ubirata Kikofel Alves es profesor asociado del programa de posgrado en Letras, Estudios Lingüísticos de la Universidad Federal do Río Grande do Sul, Brasil, y es investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Les damos la bienvenida. Bueno. Bueno, bien, muchas gracias a todos. Quería corroborar si se ve bien y si se escucha bien primero. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, queridos colegas, primero quiero agradecerles la posibilidad de poder participar de este evento en esta nueva normalidad. Y mi presentación se llama Evaluación de la efectividad de dos tratamientos didácticos para la producción de las vocales anteriores del inglés y su incidencia en el acento extranjero. Es un estudio experimental que se realizó con estudiantes universitarios uruguayos. La presentación va a tener la siguiente organización. Primero voy a hacer una fundamentación del porqué del estudio, una breve reseña del marco teórico, los objetivos del estudio, describir el contexto y los participantes, la metodología que se utilizó para analizar el corpus lingüístico, los resultados, el análisis y finalmente aportes y conclusiones. Bien, entonces, comenzando, motivó la realización de este estudio el poder explorar cuál sería el tratamiento didáctico más apropiado y efectivo para la enseñanza de la pronunciación en el ámbito de la traducción. Traducción o interpretación, que son las carreras que ofrece la universidad en donde trabajo. Creemos que tanto para traductores como para intérpretes la pronunciación es de singular importancia, ya que el profesional debe tomar conciencia de cuáles son los rasgos fonético-fonológicos que pueden llegar a causar serios problemas por las desviaciones en el proceso de la comunicación. El marco teórico de este estudio está basado en cuatro ejes fundamentales. Primero, el análisis contrastivo de los sistemas vocálicos del inglés y del español. Sabemos que hay grandes diferencias no solo a nivel del número de vocales, sino también en torno a la articulación, la acústica de las vocales, la distribución fonotáctica de las mismas. También se analizaron los enfoques pedagógicos para la enseñanza de la pronunciación, se contrastó el enfoque tradicional que busca que el hablante logre un acento cuasi nativo y los enfoques comunicativos que apuntan hacia la siguiente burbuja que habla del principio de la inteligibilidad, en donde se compone de tres dimensiones de comunicación por habla, que son la inteligibilidad en sí, como la capacidad de ser entendido por el oyente, la comprensibilidad. No voy a andar en estos temas porque luego mis compañeros van a continuar con los mismos, pero sí voy a hacer una breve reseña de comprensibilidad, que se entiende como el grado de esfuerzo que un oyente tiene que hacer para entender a su hablante, y el grado de acento extranjero, que es el atributo en el cual yo me voy a enfocar en el estudio, que se define como la diferencia que existe entre el acento del hablante de la lengua extranjera con respecto al acento del hablante nativo.
y también se hizo una investigación sobre aquellos factores individuales que influyen en el proceso de la adquisición de una lengua extranjera. No es un, o sea, estudiar los factores individuales no es una cuestión simple, hay muchísimos factores que pueden influir en el por qué un hablante retiene su acento, su acento de lengua materna, o sea, acento extranjero, pero es, entre ellas, entre las mayores dificultades, podemos pensar en, en la dificultad que tengan controlar los aspectos segmentales o suprasegmentales de la lengua extranjera, y también no se puede dejar de lado la, el poder sociolingüístico que está involucrado en la adquisición de las lenguas. No nos podemos olvidar que el retener un acento extranjero es un marcador identitario. Entonces, bien, en torno, teniendo en cuenta estos cuatro ejes, se diseñó el estudio, cuyo objetivo es analizar el grado de acento extranjero relacionado con la producción de las vocales anteriores del inglés, luego de la aplicación de dos tratamientos pedagógicos diferentes. El contexto en donde se realizó la investigación, como ya dije, es en uno de los lugares donde yo me desempleo, aquí en Montevideo, es una universidad privada donde se dicta la carrera de grado de la licenciatura en traducción, es una carrera de grado de 4 años, se dicta las 3 ramas de la traducción, traducción oficial, científico-técnica, literaria, y después está la diplomatura en interpretación. Todo el estudio se hizo en el marco de la asignatura fonética y fonología inglesas, que tiene una carga horaria de 60 horas de clase distribuida en 15 semanas, con encuentros de dos clases semanales de 2 horas cada una. Ahora bien, los participantes son estudiantes de segundo año. En este estudio participaron 28 personas cuya lengua materna es el español rioplatense y fueron divididos en 2 grupos de acuerdo a las cohortes. La primera cohorte tomó el curso en el año 2019, la segunda en este año, en 2020. Y como podemos ver en el gráfico que ilustra las características del grupo, están parejos en promedio de edades, en el promedio de exposición a la lengua extranjera, en este caso el inglés. Y lo que se buscó fue homogeneidad entre ambos grupos, entonces se les pidió un certificado que, de admisión oficial de los exámenes internacionales que demostraran que poseían un nivel C2 de acuerdo a los criterios del marco común europeo de referencia para las lenguas extranjeras. Si bien los estudiantes tienen una prueba de admisión, no necesariamente todos presentan el certificado oficial. Entonces, nos pareció que era un criterio importante a tener en cuenta para homogeneizar a los grupos para este estudio. Bien, la metodología que se empleó es la de un diseño experimental mixto. Como dije, los estudiantes fueron divididos en 2 grupos. El grupo experimental 1 recibió sesiones de enseñanza focalizada siguiendo un enfoque tradicional que busca justamente que el alumno desarrolle un acento cuasi nativo a través de ejercicios de repetición de palabras aisladas, pares mínimos, lectura de textos en voz alta. Se utilizaron portafolios digitales de grabaciones. El número de grabaciones y el uso de portafolios es equivalente para ambos grupos. El número de grabaciones también. Fueron 18 grabaciones en total. A diferencia del grupo experimental 2,
que también tuvo enseñanza focalizada en, bueno, en este caso me estoy refiriendo a las vocales en cuestión. Justo este año nos tocó vivir la nueva normalidad, así que se utilizó el enfoque de aula invertida por un lado y para la práctica de los sonidos en cuestión se utilizó el enfoque comunicativo basado en tareas posibilitadoras y comunicativas controladas, ensayadas y espontáneas. Y eso es lo que se encuentra en los portafolios digitales, a diferencia del portafolio digital del Grupo Experimental 1. Además, se agregaron tareas de autoevaluación y evaluación entre pares, que también son parte de subtareas en el portafolio digital. Entonces, ahora lo que querías mostrar era un ejemplo de una tarea de utilizando portafolios digital. Se utilizó una aplicación que se llama Extempore App, bueno, como pueden ver en el demo, es una aplicación que permite crear tareas en base a un estímulo que puede partir de un texto escrito, un video, una pregunta de audio. Y el alumno tiene la posibilidad de grabarse, ya sea tradicionalmente repitiendo palabras, puede grabarse y regrabarse, y también tiene la posibilidad de, el profesor tiene la posibilidad de configurar las tareas en modo video, que para la enseñanza de la pronunciación y a mi modo de ver es fundamental porque les permite a los alumnos ver cómo pueden articular los órganos del habla. En el caso del grupo experimental 2 se incorporó el uso de videos. Ahora les voy a mostrar el ejemplo de una de las últimas tareas que los alumnos tuvieron que realizar. Una vez que ya habíamos estado trabajando con las cuatro vocales, la enseñanza focalizada de las cuatro vocales duró aproximadamente unas 5 semanas en lo que respecta a la clase de sesiones en vivo y tareas en extempore. Entonces, como pueden ver, en esta tarea está compuesta de 4 pasos. Como les dije, esto ya se trabajó hacia el final de lo que había sido toda la enseñanza. Ya habían tenido posibilidad de trabajar con tareas facilitadoras, tareas que les permitieran hacer gimnasia articulatoria, tareas de conciencia, tareas que ayudan a despertar la conciencia lingüística. Y, bueno, en este caso la tarea se llamaba A Woman's Place. Tuvieron un disparador con una imagen para entrar un poco en contexto, equipar a los estudiantes con bagaje de conocimientos previos. Y se les otorgó a través de, en este caso la tarea se creó a través de un texto escrito. No se les dio el audio original del texto escrito y se les pidió que se grabaran leyendo. Es un diálogo entre un matrimonio ubicado en los años 50. Entonces, bueno, la señora está sorprendida porque como regalo de cumpleaños o de regalo de Navidad va a recibir, hay un comercial que estimula a que se le regale un KitchenAid. Entonces, la señora está espantada, porque dice que eso no puede ser un presente. Y se genera toda una discusión con el esposo. Bueno, los alumnos se grabaron el texto que se les dio, y luego se les pidió que transcribieran. Ellos podían grabarse, en esta tarea no se les limitó el número de grabaciones, así que podían grabarse las veces que quisieran. Cuando ya consideraban que estaba la grabación correcta, lo que tenían que hacer era autoescucharse y transcribir lo que habían ellos producido.
El segundo paso de esta tarea es era una pregunta número dos. Tenían que escuchar nuevamente el audio original, compararlo con el audio de ellos y volver al audio de ellos y evaluar su producción usando una escala muy similar a la que luego irían a usar los evaluadores en este estudio, una escala tipo Likert del 1 al 9, en donde para los alumnos el 1 era "My pronunciation definitely needs improvement" y el 9, "Ok, I've reached a native-like production". Y tenían que grabarse diciendo el por qué se habían otorgado ese puntaje. Para sorpresa mía, yo también evalué la actividad y lo que vi era que los estudiantes tendían a ser muchísimo más autocríticos y realmente muy críticos con respecto a ellos mismos, si comparaba la nota que ellos se otorgaban con respecto a la nota que yo les otorgaba. En una tercera etapa, lo que se les pedía era que evaluaran a sus pares. Entonces, el docente, en este caso yo, tenía que hacer la descarga del video, darles, crear un archivo en donde cada uno elegía el archivo de otro compañero para así poder hacer lo mismo que habían hecho con ellos mismos, pero con sus compañeros. Y tenían nuevamente que grabar un mensaje justificando el por qué habían otorgado un determinado valor numérico. La tarea luego culminaba con una grabación espontánea en donde los estudiantes no podían regrabarse, justamente como para poder darles la oportunidad de practicar la lectura, ¿no? Desarrollar la competencia autoépica, tal como dice el marco común europeo, que tenemos que trabajar con ambas habilidades, la lectura en voz alta y también la práctica espontánea, la práctica oral espontánea. Entonces se les dio una pregunta estímulo que tenía que ver, con que qué harías tú si te dijeran que el lugar de una mujer está en la cocina. Así que es como tema bastante controvertido. Ustedes pueden haber visto cuando mostré el gráfico de características del grupo, la mayoría eran mujeres, las chicas estaban más a esta altura, estaban totalmente enojadas con la pregunta. Pero bueno, generó respuestas muy interesantes, no solo desde el contenido, sino también generó suficiente material como para que ellos luego, en una segunda etapa, pudieran transcribir esa producción espontánea y nuevamente se tuvieran que autoevaluar y decir qué aspectos siempre estaban, en todas las tareas estamos enfocados en las cuatro vocales en cuestión. ¿Qué aspectos de estas cuatro vocales necesitaban mejorar? Así que bueno, este es un ejemplo de una de las tareas que se llevó a cabo en el grupo número 2 y es una tarea con subtareas, así que las 18 grabaciones, debe haber aproximadamente unas 30 grabaciones de muestras de habla, porque cada tarea, como les dije, tiene subtareas. Para recolectar los datos se utilizó un test post-instrucción. Aquí tenemos la muestra. Se dio a los alumnos un conjunto de oraciones, 8 oraciones, con palabras que contienen los sonidos a evaluar en el contexto consonante, vocal, consonante, y todos los sonidos están en algún momento acompañados de una consonante final sonora o sorda, justamente para poder a un futuro y ahora también en realidad ver el alumno puede lograr el alargamiento, el estiramiento o el acortamiento de las vocales en los dos diferentes contextos. Los alumnos en este caso no podían regrabarse cuando hacían el test, o sea, tenían solo la posibilidad de grabar la oración una sola vez. Para evaluar el corpus que generó la lectura de oraciones,
el que generó el test. En realidad, se utilizó el método interevaluador y se convocó a dos oyentes expertos en la enseñanza de la fonética y la fonología, cuya lengua materna es el español, docentes universitarios de fonética y fonología, y se les solicitó que hicieran una tarea de medición perceptiva, también usando la escala de Likert, tal cual lo sugieren Monroe y Derwin, en donde el 1, ahora sí, con terminología específica, representa un alto grado de acento extranjero, 9, un acento cuasi nativo, y se debía valorar cómo el desarrollo de las vocales en cuestión tenían incidencia en el atributo de grado de acento extranjero, ¿no? Los resultados estadísticos revelan que a través, bueno, se realizó un test de Mann-Whitney y los resultados revelan que existe una diferencia significativa, estadísticamente hablando, entre los dos grupos experimentales. Los valores significativos siempre ocurren con el grupo experimental 2. Lo podemos ver graficado en estos gráficos de caja, por ejemplo, en la palabra feel, evaluador 1, feel, evaluador 2, grupo 2, aquí se ve que hay un resultado que estadísticamente es significativo, este es marginalmente significativo, pero aún así se muestra un resultado estadísticamente significativo. Lo mismo pasa con live y con pen en ambos evaluadores. Aquí se ve clarita la diferencia entre ambos grupos. Bien, analizando entonces los resultados, lo que podemos ver es, como ya dije, que cada vez que hay un valor significativo, este valor ocurre siempre dentro de lo que es la ventana del grupo experimental 2, o sea, aquel grupo que recibió un tratamiento de enseñanza basado en tareas con el componente de autoevaluación, evaluación de pares, a los cuales se les estimuló el desarrollo de la metacognición, el pensamiento crítico, y que aparentemente tuvo un impacto, este tratamiento tuvo un impacto en el grado de acento extranjero. ¿Por qué digo aparentemente? Bueno, primeramente estamos hablando de una probabilidad, porque el estudio tiene limitaciones. Primero, porque se tomó una muestra post-instrucción. Entonces, para poder resolver o poder responder si los estudiantes mejoraron a causa del tratamiento de la enseñanza comunicativa o por otros factores, por ejemplo, porque ya traían estos sonidos incorporados, necesitamos realizar un pretest, que de hecho existe, con una nueva medición estadística para comparar las diferencias no solo a nivel intergrupal, sino intragrupal. Será una nueva etapa del estudio que, sin lugar a dudas, revelará resultados muy interesantes. Y también, bueno, otra limitación del estudio es que se hizo una medición subjetiva que, a pesar de que Monroe y Derwin sostienen que este tipo de medición a través del uso de una escala tipo Likert es una ventana que permite determinar si un acento es comprensible o si hay o no acento extranjero, sería necesario realizar una medición acústico-numérica para contrastar valores y para ver si esta medición subjetiva es fehaciente. Bueno, finalizando, ¿cuáles son los aportes de este estudio? Sin lugar a dudas, creo que aporta información valiosa no solo en el campo de la lingüística aplicada, sino también en el ámbito de la traducción y la interpretación. Como dije al inicio, tanto un intérprete como un traductor tiene que tener en cuenta que el proceso de comunicación tiene dos vías. El intérprete va a actuar como hablante y oyente. El traductor también, porque quien hace traducción audiovisual va a estar expuesto a diferentes acentos, y necesita
necesita despertar esa conciencia lingüística hacia los fenómenos fonéticos o aspectos fonéticos, fonológicos que puedan causar quiebres en la comunicación. También creemos que abre este tipo de estudio abre el campo al estudio de los segmentos y su incidencia en aspectos de comunicación por habla, como es el grado de acento extranjero en hablantes de una misma lengua. Hasta el día de hoy sí hay estudios de este tipo, pero generalmente tienen una tendencia más hacia aspectos suprasegmentales, o bien si hay estudios también con segmentos, pero con hablantes que pertenecen a un mismo contexto comunitario. Por ejemplo, Canadá, ¿no? Entonces, otro aporte sería que, al menos desde mi punto de vista, que nos permitiría pensar como docentes cuáles son los aspectos fonéticos, fonológicos que hay que integrar en nuestra agenda de enseñanza de las lenguas extranjeras. Y sobre todo cuando estamos hablando, digo, sobre todo, hay que integrarlo directamente, pero en este caso en particular, cuando estamos hablando de aquellas personas que se van a formar como profesionales de la lengua. Y esto también deviene en un nuevo aporte, que es qué tipo de diseño de materiales, porque claro, el tipo de enfoque va a derivar en diferente diseño de material para la enseñanza de la pronunciación. Así que bueno, este es mi aporte. Quería compartir con ustedes mi estudio. La bibliografía consultada es extensa, hay más. Solamente elegí los aportes que estuve leyendo para este estudio, pero hay más, porque el estudio deviene de mi tesis doctoral. Así que bueno, desde Montevideo y esta postal les agradezco que me hayan permitido participar. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora pasamos a la presentación del doctor Pedro Lucchini y del doctor Virata Alves. En cuanto pueda salir ahí. A ver, Cris, si me liberas. Sí, se me trabó la computadora un minuto. A ver ahora. Ahora sí. Ahí está, se había trabado la computadora. Perfecto, gracias. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Se ve perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a las moderadoras por la atención y a los colegas con los que compartimos la mesa. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con inteligibilidad, comprensibilidad y grado de acento extranjero, aportes de interés para los traductores e intérpretes. En especial, vamos a trabajar con el atributo de comprensibilidad y otros aspectos lingüísticos que tienen que ver con el uso de la lengua. Este trabajo lo hicimos en combinación, en conjunto con Vida, con quien vamos a compartir el trabajo, vamos a ir y venir en el desarrollo de la presentación. Vamos entonces a presentarles el marco teórico brevemente. Vamos a decirles que bueno, el tema de la enseñanza de la pronunciación ha sido siempre un área relegada en la enseñanza de lenguas extranjeras. Pedro, sí. Perdón, ¿podés apretar F5 así se amplía? Ahí estamos, ahora sí, ¿no? Ahí está, perfecto. Listo. Les contaba entonces que el área de la enseñanza de pronunciación ha sido siempre un área relegada, marginalizada, en la enseñanza de lenguas extranjeras, dada su complejidad. Según García María Amalia García Jurado, la denomina como un área escurridiza y evasiva, en cuanto a que es difícil de enseñar y difícil de llevar al aula. No así, no así, por ejemplo, la gramática y el vocabulario, que son más fáciles y más concretos para enseñar. En la actualidad, dado el fenómeno de la globalización, el inglés es considerado como una lengua franca,
en el cual la pronunciación ha cobrado una relevancia importante. O sea, a través de este fenómeno de convertirse en una lengua franca internacional, la pronunciación del inglés tomó la importancia que tiene, la relevancia que tiene que tener, y volvió al aula entonces para ser enseñada formalmente. Entendemos la pronunciación como la combinación de los sonidos y la prosodia. Por prosodia entendemos acento, ritmo y entonación. La pronunciación entonces es un envolvente que incluye todos estos aspectos. Y según estudios propios y de otros autores también, podemos decir que la pronunciación es el principal factor que afecta la comprensión auditiva en L2, más que la gramática, el vocabulario y el discurso. Y vamos a ver después, cuando mostremos los resultados, por qué esto es así. Sabemos que también por estudios propios, las consonantes, a pesar de que Cristina está trabajando con las vocales, pero las consonantes en conjunto conforman uno de los factores más importantes para promover la inteligibilidad, en conjunto también con la localización del acento nuclear. Estos dos aspectos son primordiales para preservar y para garantizar la comprensibilidad. La enseñanza de la pronunciación en L2, nos preguntamos, ¿cuáles son esos aspectos esenciales para lograr la comprensibilidad y la inteligibilidad fonológica? Existen entonces diferentes aspectos fonéticos fonológicos que deben ser tenidos en cuenta. ¿Son los sonidos? ¿Es la entonación? ¿Es el ritmo? ¿Es el acento? ¿Cuáles son esos aspectos? Estos factores que afectan a estas dimensiones del habla. Sabemos también que no es necesario enseñar desviaciones fonológicas que no producen quiebres en la comunicación. O sea, todos aquellos factores que pueden sonar muy, muy rumbantes, muy importantes, pero que no afectan a la comunicación por habla, entendemos que por ahí no conviene dedicarle demasiado tiempo en el aula y sí concentrarse y focalizarse en aquellos factores que sí son necesarios para preservar la inteligibilidad y la comprensibilidad. Por lo tanto, optimizar el tiempo áulico es fundamental y realzar aquellos aspectos que sí afectan la comprensibilidad e inteligibilidad. Entonces la idea es focalizarse en ellos y dedicarles mayor tiempo de enseñanza en el aula. El trabajo que hicimos con Vira, parte del proyecto postdoctoral, tiene que ver con estos dos objetivos fundamentales. El primero de ellos, intentamos verificar la medida en que el habla en L2, lengua extranjera, producida por hablantes argentinos de Mar del Plata, con acento rioplatense, con diferentes niveles de competencia lingüística en inglés. En este caso vamos a presentar cuatro casos, cuatro alumnos con diferentes niveles de competencia lingüística en inglés. Afecta la comprensibilidad de oyentes brasileños de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad de Vira, cuya lengua 1 es portugués brasileño. O sea que vamos a trabajar con dos grupos de alumnos, un grupo de alumnos argentinos que hacen las grabaciones, que graban audios, y un grupo de alumnos brasileños que van a escuchar esos audios y van a calificar y van a actuar de jueces evaluadores de esas grabaciones. Y por otro lado, queremos determinar en qué medida los aspectos lingüísticos de pronunciación, gramática, vocabulario y organización del discurso se relacionan con la comprensibilidad de los oyentes evaluadores. Queremos comparar en qué medida la pronunciación con respecto a los demás aspectos lingüísticos es prioritaria o no. Como dijo Cristina, trabajamos con las tres habilidades, con las tres dimensiones del habla, pero en este caso vamos a concentrarnos en comprensibilidad. Hay datos para trabajar con acento extranjero y demás variables, pero en esta oportunidad vamos a trabajar solamente con comprensibilidad. Entendemos la comprensibilidad como el esfuerzo cognitivo o la carga cognitiva que tiene que hacer el oyente para poder comprender un enunciado. Vamos a trabajar en eso fundamentalmente. Sabemos que según la bibliografía, que la información fácil de procesar es percibida como verdadera y más agradable al oído. Por lo tanto, es importante facilitar ese procesamiento de la información. Es importante identificar cuáles son las dimensiones que hacen que el habla en L2 sea menos comprensible. Entonces tenemos que ubicar y determinar cuáles son esos factores o dimensiones que hacen que el oyente tenga más dificultad o más facilidad para entender. Trofimovich e Isaac, desde Canadá, sugieren diferenciar los atributos que conforman el acento extranjero y la comprensibilidad. Ellos en un trabajo, en este trabajo del 2012, desglosan cuáles son los factores que afectan al acento extranjero y cuáles son los factores que afectan a la comprensibilidad.
teniendo esto como marco de referencia, tomamos también algunos parámetros para armar nuestro estudio. Estas acciones permitirán refinar el proceso de evaluación de las habilidades orales en el grado. O sea, poder determinar y poder desenmarañar cuáles son los aspectos que afectan la comprensibilidad nos va a permitir entonces también refinar el proceso de evaluación de las habilidades en E2 en el aula. La medición de la comprensibilidad, para medir la comprensibilidad utilizamos escalas del tipo Likert, como mencionó Cristina en la presentación anterior. Generalmente estas escalas son evaluadas por oyentes nativos, los jueces evaluadores son generalmente siempre nativos. Esto es lo que vemos en la literatura. Esta escala de Likert se conforma por 9 puntos, del 1 al 9, en el cual 1 indica baja comprensibilidad y 9 indica alta comprensibilidad. El tema es que en este estudio hicimos un cambio, hicimos una vuelta de tuerca y vimos que la diferencia, a diferencia de otros estudios, en este trabajo los oyentes evaluadores no son hablantes nativos del inglés, sino que van a ser oyentes no nativos de Brasil. O sea que el trabajo, los evaluadores van a ser en esta oportunidad oyentes no nativos. Por lo tanto, es una innovación en el diseño metodológico que conlleva nuevos desafíos. El método, dentro del método, bueno, la muestra de habla que utilizamos para que los hablantes argentinos produjeran las muestras de habla fue la Suitcase Story, que es una historia de 8 figuras en la cual los alumnos tienen que relatarla, contarla y grabarla. En esta historia, dos personajes se encuentran en la calle, se cruzan en la calle, se chocan entre sí e intercambian sus maletas, con lo que todo eso conlleva posteriormente. Entonces los alumnos ven esas fotos y a partir de las fotos cuentan la historia. Los hablantes de español, con diferentes niveles de competencia lingüística en inglés, lo determinamos esto a través de un placement test, que es el Oxford Placement Test, el cual integra componentes de lectura, de gramática y de escucha. No integra un componente de habla. Vamos a discutir esto posteriormente. Los niveles de los alumnos fueron C1, B1, C2 y B2, según el marco común europeo de referencia. La evaluación de las muestras de habla la hicieron entonces 21 oyentes evaluadores brasileños de Porto Alegre, Brasil, alumnos de una clase de vida. Esto lo hicimos el año pasado, viajé a Brasil. Y junto con Vir hicimos el proyecto este y, bueno, intervenimos la clase y en la clase hicimos esta actividad y recolectamos los datos. El nivel de competencia lingüística de los alumnos de Vira, en este caso era el nivel 6. Estos chicos no tienen entrenamiento específico en fonética y fonología, excepto por un estudiante que Vira les va a explicar, creo que fue ayudante o es ayudante de él y está más capacitado, más entrenado para hacer este tipo de trabajo. Las tareas perceptivas que hicieron los alumnos brasileños, por un lado fue la evaluación de la comprensibilidad usando la escala de Likert de 1 a 9, y por otro lado indicaron con un tic aquellos factores que, según su percepción y según su opinión, afectaron su comprensibilidad. Se dificultaron o facilitaron entender la tarea, y ahí tenían que poner un tic en el factor pronunciación, gramática, vocabulario o discurso. Y acá lo dejo a Vira para que explique el tema de los resultados. Bueno, buenas tardes. Entonces, respecto a nuestro primer objetivo de verificar la medida en que el habla en lengua extranjera producida por hablantes argentinos de diferentes niveles afecta la comprensibilidad de los oyentes brasileños, notamos una gran variación entre las calificaciones de cada audio. Lo que también se nota claramente es que el hablante más bien evaluado no es necesariamente el de nivel C2. Conforme veremos más adelante, notamos siempre calificaciones más altas en los audios de los hablantes C1 y B1, con una ventaja para el C1. Realizamos tests estadísticos que mostraron diferencias significativas en las comparaciones de las evaluaciones de los audios de los estudiantes de nivel B1 y B2, de C1 y B2, de C2 y B2, y de C1 y C2, lo que también muestra que el audio del participante con nivel de competencia B2 fue el que se calificó con un puntaje más bajo. Respecto a las evaluaciones de pronunciación, también encontramos el mismo patrón, con calificaciones más altas para el audio del estudiante con grado de competencia C1 seguido del B1.
Nuevamente, el audio del estudiante con nivel B2 fue el con calificación más baja. También verificamos diferencias significativas en las comparaciones entre los estudiantes de nivel B1 y B2, C1 y B2, y también entre C1 y C2. Adelante, evaluaciones más altas para el audio del participante de nivel de competencia C1 también se verificaron en las calificaciones de gramática, en donde se encuentran diferencias significativas entre los estudiantes de nivel C1 y B2 y también entre C1 y C2, lo que confirma que los audios de los participantes con nivel de dominio C1 y B1 son los más bien evaluados. En la evaluación de vocabulario, también encontramos en la visualización de las medianas calificaciones más altas para los alumnos de nivel B1 y C1, como habíamos verificado en todas las otras competencias. Sin embargo, la realización de test estadísticos no reveló diferencias significativas entre las calificaciones de los audios. Finalmente, respecto a las calificaciones del discurso, verificamos nuevamente evaluaciones más altas para los audios de los estudiantes de nivel de competencia C1 y B1. También verificamos diferencias estadísticamente significativas entre las calificaciones de los estudiantes de nivel C1 y B2, entre C2 y B2, y también entre C1 y C2. En suma, notamos que los resultados del test de nivel de Oxford no necesariamente corresponden a las calificaciones por parte de los docentes brasileños. Y eso será discutido más adelante, pero ya les adelanto que quizás eso se deba al hecho de que ese test no toma medidas de competencia oral, como ya lo dijo Pedro, ¿sí? Al verificar las medianas referentes a las calificaciones de cada una de las competencias, notamos valores más altos para los estudiantes de nivel C1 y B1. Sin embargo, en ninguna de las comparaciones, B1, el estudiante que logró mejores resultados entre los B, fue estadísticamente superior a C1 o C2. Eso sugiere que, si bien las calificaciones de los docentes no se muestran equivalentes a los resultados del test de nivel de Oxford, el estudiante B1, a pesar de presentar calificaciones bastante altas por parte de los docentes, todavía se encuentra en un proceso de desarrollo lingüístico en el que podrá alcanzar resultados aún más altos a lo largo del tiempo. A pesar de ello, las altas calificaciones que ya recibió B1 se muestran claras en el hecho de que en ninguna de las comparaciones C1 o C2 fue estadísticamente superior a B1. Finalmente, en todas las calificaciones, el hablante B2 siempre tuvo los puntajes más bajos. De hecho, B2 nunca obtuvo resultados superiores a los hallazgos de los otros hablantes en ninguno de los aspectos analizados. Lo que verificamos, por lo tanto, es que si bien las evaluaciones de los oyentes no coinciden con los rótulos del examen de nivel, no hay duda que los oyentes brasileños son capaces de verificar diferentes grados de comprensibilidad, pronunciación y demás componentes entre diferentes hablantes argentinos. Respecto al segundo objetivo de este estudio, de determinar en qué medida los aspectos lingüísticos de pronunciación, gramática, vocabulario y organización del discurso se relacionan con la comprensibilidad de los oyentes evaluadores, realizamos test de correlación de Spearman que nos mostraron que en las calificaciones de todos los hablantes se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre pronunciación y comprensibilidad. La observación de los datos nos muestra que cuando el oyente evalúa al hablante con una calificación de pronunciación más alta, considera que no resulta muy difícil comprenderlo. Por otra parte, cuando el habla parece difícil de comprender, el oyente califica al hablante con puntajes más bajos en pronunciación. Es importante resaltar que esta relación entre comprensibilidad y pronunciación se observa para los cuatro hablantes
independientemente de su nivel de competencia lingüística en la L2. ¿Sí? Bueno, hasta ahora nos concentramos en los hablantes argentinos. Sin embargo, consideramos importante también discutir el posible rol que juega el oyente en la evaluación, sobre todo en el caso del presente estudio, en el que el oyente también es un estudiante de inglés como lengua extranjera. Una observación individual de las calificaciones de cada uno de los oyentes nos muestra que las calificaciones con valores extremos, más altos o más bajos, suelen venir siempre de los mismos estudiantes brasileños. Por ejemplo, el participante 14 asignó el puntaje más bajo entre el grupo de oyentes a 3 de los 4 hablantes. A su vez, el participante 8 asignó el puntaje más alto a los 4 hablantes, mientras que los participantes 1 y 7 asignaron el puntaje máximo a 2 de ellos. Eso también nos ayuda a explicar la gran variabilidad que hemos encontrado en las calificaciones. Verificamos que estos oyentes que suelen calificar a los hablantes con valores extremos son justamente los estudiantes que, a lo largo de la cursada de la materia de inglés, demostraron más dificultad, lo que sugiere un nivel de competencia de L2 más bajo en comparación a los demás estudiantes. A partir de estas constataciones, sugerimos que el nivel de dominio de la L2 del oyente es otro factor a tener en cuenta que influye en la evaluación de los hablantes. En estudios futuros, buscaremos evaluar con mayor detalle este efecto porque justamente la comprensibilidad es compartida entre hablante y oyente. ¿Sí? Entonces, de las observaciones que hemos hecho, sugerimos que la construcción de la comprensibilidad en lengua extranjera es compartida. No es solo del hablante, sino también del oyente. En suma, a lo largo de este trabajo, concluimos que el examen Oxford Placement Test Online no incluye la evaluación del habla en L2. Por lo tanto, no contempla el grado de dominio de la pronunciación de los estudiantes. ¿Sí? Se verifican diferencias estadísticamente significativas entre las producciones de los hablantes, aunque condigan con la asignación de los niveles de competencia lingüística según el Oxford Placement Test, aunque no condigan, y el marco común europeo de referencia. Tanto el hablante como el oyente cumplen un rol esencial en la interacción verbal y existe una correlación entre comprensibilidad y la pronunciación. Finalmente, una pronunciación inteligible, sin lugar a duda, resulta en una interacción más exitosa, facilitando el proceso de comprensión de la L2. Para finalizar, entendemos que estos resultados tendrán implicancias importantes para el trabajo de traductores e intérpretes, tal como Pedro explicará de forma más detallada a continuación. Gracias, Vira. Bueno, sí, la idea era bajarlo ahora al objeto de estudio de las jornadas. Y por supuesto que la pronunciación y la enseñanza de la pronunciación tiene que ver con el ejercicio del traductor y del intérprete. Sabemos que entonces que diferentes niveles de competencia lingüística en L2 afectan la comprensibilidad. Traductores e intérpretes deben estar entrenados y preparados en fonética y fonología para saber escuchar y para poder comprender diferentes grados de comprensibilidad de los hablantes. En algunos casos por ahí se cuestiona, ¿para qué un traductor necesita tener fonética y fonología? Bueno, por un lado porque es parte de la descripción de la lengua, y como profesional de la lengua necesita estar equipado y entrenado para poder hacerlo. Por otro lado, en el caso de los traductores públicos, van a actuar como peritos en corte, como intérpretes peritos en corte. Quiere decir que también van a tener que estar entrenados para poder detectar y alzar mediante el oído aquellos aspectos fonéticos, fonológicos que van a llevar significado que va a tener que reconstruir en el proceso de interpretación. Una falla a nivel comprensión o comprensibilidad, como lo mencionaba hoy Jorge en la presentación de interpretación, conlleva fallas en la comprensión del mensaje, por lo tanto, en la decodificación y en la construcción del nuevo significado para llegar a la lengua meta. Por otro lado, es importante que puedan reconocer las falencias del hablante en L2
y compensarlas en la creación del nuevo significado en la lengua meta. Si bien un hablante cuando habla no habla perfectamente, sino que por ahí se enreda en su mismo discurso, bueno, el intérprete va a tener que poder recuperar eso, reconstruirlo y armar un nuevo significado. Y eso implica también una capacidad, no solamente a nivel comprensivo, sino también de realización nueva, de un discurso nuevo, usando y manejando la lengua. ¿Cómo se logra esto? Por medio de la formación en pronunciación o la formación formal en lengua extranjera, pero con foco en la pronunciación. No siempre los hablantes van a ser hablantes nativos, y acá es donde queremos acercarnos a la realidad. En los estudios, como dijimos anteriormente, contamos siempre con oyentes evaluadores nativos, pero no siempre la interacción va a ser entre hablantes nativos del inglés. Tenemos que considerar que hay más hablantes no nativos del inglés que nativos. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos que interpretar o que tengan que interpretar en corte o interpretar en una conferencia a un hablante no nativo va a ser tal vez más alta que de un nativo. Por lo tanto, los oyentes, en este caso los intérpretes y los traductores, deberán estar entrenados para poder escuchar y comprender diferentes variedades del inglés, de acentos nativos y no nativos. Ante este desafío, la formación en pronunciación cumple un rol fundamental para la profesión. Muchas gracias por compartir la charla, y agradezco entonces a los moderadores y a los colegas por la realización de los trabajos. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes las dos ponencias. Tenemos un par de preguntas en realidad para todos los oradores. La primera es, ¿por qué decidieron darle el rol de evaluadores a hablantes de inglés como lengua extranjera en ambos estudios? Bueno, justamente por lo que acabamos de decir. Creo que por ahí la pregunta capaz que le hicieron antes de que llegáramos al final de las presentaciones. Vemos que los estudios están hechos en contextos de inglés como lengua, como segunda lengua, la cual tampoco es el contexto nuestro contexto es inglés como lengua extranjera, pero dado que el fenómeno del inglés se transformó en una lengua franca y que ahora la interacción es a nivel internacional, no podemos quedarnos en el contexto de inglés como lengua extranjera. Entonces, en este contexto de inglés como lengua franca, necesitamos fortalecer y robustecer las interacciones o la efectividad de las interacciones entre hablantes no nativos. Por eso es que tenemos que trabajar e investigar en interacciones con hablantes no nativos para ver qué resultados obtenemos y verificar que lo que están haciendo estos investigadores en contextos de inglés como lengua segunda con hablantes nativos se condicen o no con los experimentos que estamos realizando nosotros. No sé si Lira y Cris quieren agregar algo. A mí me parece que también hay que resaltar el hecho de que la inteligibilidad, la comprensibilidad, todos esos constructos son constructos que se construyen en una manera compartida. Así que no importa si soy muy buen hablante de un idioma, si no tengo un oyente que me puede acompañar y viceversa. Sí. Así que pienso que nuestros estudios también revelan la necesidad de que el aula de pronunciación debe trabajar no solamente con la producción de los sonidos, pero también con la escucha. Y cuando les digo escucha, no solamente la escucha de un hablante nativo, de un patrón ex como el británico, el norteamericano, pero la escucha de cualquier persona que esté utilizando el inglés o el español como lengua franca, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora me estoy desempeñando en castellano y estoy intentando producirles una habla inteligible, pero también si eso va a resultar inteligible, comprensible, eso también va a depender del oyente. Y también hemos llevado a cabo estudios que muestran que hasta oyentes nativos que están más acostumbrados con un habla extranjera lo escuchan y lo tienen como más comprensible, porque saber escuchar también es una habilidad que se desarrolla no solamente entre no nativos, sino también con nativos. Así que eso es una habilidad que hay que trabajar.
Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta es si ustedes consideran que sigue siendo relevante la utilización de estas pruebas para la homogeneización de los sujetos, estas pruebas que mencionaban sobre el nivel de manejo de la lengua, y si no sería más efectivo aplicar un test de pronunciación ad hoc para el estudio que están realizando, obviamente que sea validado. Sí, el tema es que no conocemos un examen de pronunciación que esté validado y que esté estandarizado. Y no sé si hay, no sé si es tan fácil hacerlo y realizarlo. De hecho, todos los exámenes internacionales, por lo menos los que conocemos, y cuando uno mira las rúbricas de evaluación que usan los evaluadores para calificar al alumno, pronunciación casi no figura. Y si figura, figura por ahí en niveles más altos, como si el hablante que está en una etapa inicial, en una A1 o en una A1 más, no usara su pronunciación para comunicarse. La pronunciación a veces está dejada, por eso decimos que está dejada de lado, no se la contempla y a veces se la confunde con fluidez. A veces se confunde la pronunciación con fluidez, cuando que la fluidez es un componente de la pronunciación. Es un componente más. Entonces, partiendo desde esa base, es muy difícil encontrar un test que sea específicamente que esté específicamente diseñado para poder contemplar aspectos solamente fonéticos fonológicos. Usamos estos exámenes estandarizados como una medida estandarizada, como un instrumento estandarizado que nos resguarda en cierto modo, porque vieron lo que nos pasó con el Oxford Placement Test a nosotros, que si bien está estandarizado, da resultados confiables, no nos sirvió o nos está dando una información que no es la misma que dan los oyentes evaluadores en nuestro caso. Por la verificación estadística nuestra, vemos que los oyentes, los resultados de lo que brindan los oyentes brasileños en este caso, no condicen con los resultados que brindó el Oxford Placement Test. Además, si tenemos, por ejemplo, una evaluación de pronunciación, deberá haber un oyente. Y el oyente también afecta el resultado, porque la evaluación también es subjetiva, ¿sí? Así que si tengo un oyente que es brasileño, un oyente que es argentino, un oyente que es un hablante nativo, yo tendré tres distintos resultados. Aunque obviamente sabemos que hay toda una teoría de fonética y que como profesor de fonética, yo y Pedro deberíamos estar evaluando la misma cosa. Pero aún así, ya se demostró que hay efectivamente investigaciones que nos muestran efectos del oyente. Así que este tipo de test nos resultaría también complicado. Además de eso, bueno, cuando uno sabe el idioma materno del hablante, eso también ya nos afecta. Así que resultaría muy difícil tener una estandarización de un test de pronunciación por el tema de los oyentes. Así que la respuesta es la expresión que más me gusta en Argentina. Es todo un tema. Eso es un tema porque la verdad no hay solución. Lo que estamos haciendo es justamente mostrar que a depender del oyente, el resultado va a ser distinto porque el canal se hace en el momento del habla entre hablante y oyente, y si por ejemplo si yo le evalúo como este oyente X como un 9, eso no significa que otro brasileño o otro oyente argentino le va a evaluar con una 8 o con un 7, por ejemplo. Bueno, es como una ruta, chicos, es como si fuera una ruta donde tenés doble mano. Tiene que existir doble mano. Si vos estás mirando, si vos haces un camino que solamente una mano, vas a llegar a un solo destino. Y tanto la inteligibilidad como la comprensibilidad y como el acento extranjero, para poder determinar esos constructos necesitas los dos. Necesitas el oyente y el hablante. No podemos mirar, y en muchos casos se está mirando mucho al hablante. Pero el hablante, como dice Vire, y coincido plenamente, de hecho esto lo demuestro, lo hicimos de esta manera por esta razón. El oyente cumple un rol fundamental. Depende quién escuche y depende también
¿En qué medida ese oyente ha sido expuesto a esa lengua con la cual va a interactuar? Eso también tiene mucho que ver. ¿En qué grado de familiaridad tiene el oyente con la lengua extranjera que va? Escuchamos al principio de estas jornadas a Ruslan, con su acento extranjero también, obviamente. Bueno, ¿en qué medida? Al principio por ahí costó entender algunas cuestiones hasta que uno acomodó el oído para poder alzar y para poder realzar el mensaje. Entonces ese acostumbramiento también es un factor que influye y que tiene que ver en los resultados. Y bueno, por ejemplo, cuando estábamos diseñando el examen con Chris también, con las preguntas, ahí estamos haciendo un examen de pronunciación. Dicho, y fundamentalmente eso fue un examen de pronunciación. Sí. Esa es una tarea dentro de todas las tareas que comprende el pre-test y el post-test. Mostró solamente una, Cristina. Pero también, depende de la tarea también tiene que ver, la tarea también que le haces hacer al hablante tiene que ver también con la realización fonético-fonológica que va a producir. Uh-huh. Porque si le pones una palabra que no contempla el aspecto específico que vos querés evaluar, o el entorno fonético-fonológico de esa palabra no es el apropiado, no te va a dar el resultado que vos estás buscando. Y creo que también hay que tener en cuenta el número de acentos que cada lengua tiene, ¿no? Que eso también sería una variable fundamental, porque sería muy difícil estandarizar un test de pronunciación. Ni siquiera los exámenes estos internacionales, bueno, los que mencionaron ustedes, los que menciono yo, que por lo general son los de Cambridge o Michigan, que son los que tomamos como referencia para que... Para el inglés. C2, claro, para el ingreso, tienen en las rúbricas de evaluación un componente de la pronunciación, simplemente, como dijo Pedro, miden fluidez o bien claridad de enunciación y nada más. Y depende mucho de quién oye y cuánto, y por lo general, quienes evalúan los exámenes de Cambridge son exigidos o se les exige que tengan un acento nativo estándar británico y entonces ellos también británico. ¿Qué es estándar británico? ¿De por dónde? Eso. ¿De Londres? ¿Viene de Oxford? ¿Viene de Liverpool? ¿Viene de Manchester? Por eso, entonces sería muy difícil, yo creo que sería muy difícil de estandarizar un test de pronunciación porque hay demasiadas variables para tener en cuenta. Por eso, como dijimos al principio, es un área escurridiza y muy difícil de analizar. Por eso es que por ahí es muy dejada de lado por los profes, sobre todo, de inglés o traductores también cuando enseñan, porque es un terreno escurridizo y muy arriesgado, porque tiene muchos bemoles, muchos agujeros grises y negros. A pesar del tipo de investigaciones que hay ya hoy en día, ¿no? Sí, por suerte, la pronunciación ha tenido y tiene un rol ahora destacado e importante en congresos, en un pasado, o en el pasado, que yo, hace 10 años atrás, era impensado encontrar una mesa de fonética y fonología en cualquier congreso de lingüística aplicada o de psicolingüística o de lingüística mismo, y de traducción menos. Y bueno, y por hoy estamos teniendo nuestro lugar, así que eso agradecemos también a estos espacios. Muchísimas gracias y desde ya muy interesante tanto para los traductores como para los que somos profes de lenguas extranjeras. Bueno, con esta mesa entonces ahora cerramos la primera parte de este día de las jornadas y vamos al receso del almuerzo. Nos encontramos de nuevo... Sí, a las 14:15 para la presentación del libro English Accents Around the World. Justamente seguimos con el tema, con Betty. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a un ratito.